¿Cómo estáis? Bienvenidos, 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 bienvenidos. No tengo toma de tierra con Fanate y no tienes que preocuparte por Emis. Vamos, no, no, no. Don't worry, por eso don't worry. Gracias, Chema SR. 15 mesazos, muchísimas gracias. ¿Hace frío por aquí? ¿Dónde es por aquí, Martín? ¿Dónde es por aquí? ¿Dónde hace frío? Que vamos a matar al frío. No, no, no. Viva el frío. ¡Viva el frío! Bueno, niños, vamos a empezar un nuevo directo. El tema es que Aresin estaba de mantenimiento y no he mirado, no me he molestado en mirar si había vuelto o no había vuelto. Asumo que no, porque no he visto ningún mensaje en ningún sitio, pero todo es posible. Buenas, Heiki. Según tus gustos, ¿cuáles coches debería añadir a Racing para correr en lluvia? Todos. No es cuestión de gustos. Todos. Van a llegar todos, quiero decir. Todos. No hay ninguno que digas, no, este no. Todos. Ahora, si me preguntas cuál debería ser el primero, pues para mí, de los que faltan ahora, es que el Skip Barber le sentaría de muerte, diría yo. Gracias, Pablo Fox. 26 mesazos. Muchísimas gracias. Bueno, aunque no haya terminado, vamos a ir descargando las upgrades, las actualizaciones. Ay, ¿cómo estoy? Bueno, bueno, ya veremos. Ya veremos. ¿Por qué me corté el pelo? Porque me apetecía. Updates required. Updates required. Updates required. Vale, ya está. ¿Por qué se actualiza literalmente todo el contenido? Vale, ok. Vale. Pues nada, muy bien. Muchas gracias, Lobo DB, por esos 4 mesazos. David, no sería mala opción. Te vas a ir en serio con Fanatec, no sería mala opción. ¿Habrá CC? No. No. Esta tarde hay vídeo de ACC en YouTube. Voy a las 7, en VR. En VR. Pero no, es que no tengo yo motivos para poner a Seto Cosa Competición en directo, la verdad. ¿Para qué? ¿Para dar una vuelta en los live? Ya lo hemos visto de sobra, me temo. Ay, ¿pedales VRS o H Sprint? No. Bueno, los H Sprint, no probé los H Sprint. No eran. Solo tenían unos, los de Geosimbel, cuando los probé yo. Hace ya. ¡Puf! Vete a saber. Vete a saber. No corro 24 horas en Racing, imagínate en ACC. Vamos. Ay, tengo un poquito más de pelo que tú. Bueno, en breve espero tener un poco más. O menos, vete a saber. Igual vamos a menos. No pasa nada. Bueno. Bueno. Uy, no tengo el volante encendido. Qué raro. ¿Lo dejas siempre encendido? Veo que esta vez. Esta vez no. Esta vez está apagado. ¿Cómo de sencillo? Eso sí, vamos. La comodidad de este corte de pelo, vamos. Dios mío. Imagínate, estaré toda la mañana ahí preparándote, ¿no? Espérate que voy al espejo, al tocador, ¿eh? Para... ¡Nah! Por Dios. Rápate al cero. O a lo que tú quieras. Ay, el filo VR me llega mañana. Hablando de cosas que me llegan, estoy mirando ahí una cosa que me llegó ayer. Es la cosa más top, más cara, más avanzada que he tenido jamás para Sim Racing. Pero hasta dentro de un par de semanas no os lo puedo enseñar. Hasta el día 15 no os lo puedo enseñar. Está ahí con unas ganas de decirme, pruébalo, pruébalo. Pero hasta el día 15 me temo que no podemos. ¿Cuánto costaría la upgrade al QR2? El mástil y la base de un CSLDD, perdón, el mástil y un QR2 lite al menos. Es que no sé, miradlo a la página, no sé, no tengo ni idea, no me acuerdo. No me acuerdo, no lo sé. No me acuerdo. Míralo lo que cuesta el mástil y los QRs que quieras y ya está, es que no me acuerdo. Del precio, te digo la verdad. Gracias, Lechergo. 30 mesazos. Bueno. Pues nada, cuando termine de actualizar ya veréis cómo justo ha acabado el mantenimiento. No tengo dudas. Podéis intentar adivinar mil veces lo que tengo ahí, pero os aseguro que no vais a hacerlo. Os aseguro que nadie lo va a adivinar. Ya puede haber mil personas aquí intentando adivinar las cosas en YouTube y en Twitch que no lo vais a acertar. Pero os lo garantizo. Os lo garantizo que no lo vais a acertar. Es más, os puedo especificar. Es un volante. Os lo especifico. Es un volante. Y os aseguro que no vais a acertarlo. Os digo, ¿eh? O sea, no es ningún tipo de trampa. Es un volante. Lo que se conecta a una base. Y os garantizo que no vais a adivinarlo. Punto final. Ya está, se acabó. O sea, no vais a adivinarlo. Da igual lo que digáis, no vais a adivinarlo. Gracias, Kazarium. Bienvenido. Kazarium, nivel 1, muchísimas gracias. Y Ayrton, 21, 8 mesazos. ¿Qué tal el nuevo parche? Ahora lo miramos con calma. Ahora lo miramos con calma. Es un par de tonterías, pero bueno, un volante de moto, sí señor, me gusta. Me gusta. Ay, Fanatec, Mercedes F1 Steering Wheel. ¿Eso está anunciado o algo? No me he enterado. Es más caro, sí, más caro que SES. Lo es, correcto.
Lo es correcto. A ser por precio. No creo que tenga ninguno de. Bueno, sí, tendrá alguno de más de 1.500. Bueno, por ahí andará. Digo yo. Digo yo. Gómez tiene más caros. De hecho, todos los de Gómez son más caros. Eso seguro. Hombre, claro que no era un April Fools. Vamos. ¿Sería que había gente que se creía que era un April Fools? ¡Ja, ja! ¡Qué gracioso! Aseto Corsa 2 ahora ya se llama Aseto Corsa Evo. ¡Ja, ja! ¡Qué buen April Fools! Ok. Vale. Vale. Mission Air Steering Wheel. Oye, molaría el concepto, ¿eh? Me gusta. Me gusta. I like it. Bueno, la gente que dice el de Bentley, cuando he dicho que no vais a adivinarlo, no sé yo, ¿eh? Creo que no coincide. No coincide, me parece a mí. Con cinta roja, me gusta. ¿Con cinta o sin cinta roja? Actualmente está sin abrir, así que será sin cinta. Pero todo se andará. ¿Cómo que el canal de Stradic? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué ahora estoy en el canal de Stradic? ¿Qué ha pasado? ¿Le he robado el canal? ¿Le he hijackeado el canal? Ah, Javier Soto. ¿Pero los llego? Tajoyer Porsche no sé qué. No sé cómo se llama el modelo. Tiene nombres muy raros. Es para el tema de los BPM. El que lo gané el año pasado, lo de Porsche All Star. Mira cómo gira. Tajoyer. Que no me hagáis una pregunta que no voy a contestar sobre eso. Que no. Bien, por fin, se va Roll. Bien, bien, se va Roll. Ya era hora de que alguien lo dijera. No lo podemos averiguar porque es algo que no sabemos ni que existe. Es que de verdad. Está joya, pues está joya, perdón. Pues está joya. Pues está joya. Ahora hacemos lo de mirar la página de estatus para decir, mira, ya han subido ahora el servidor de Frankfurt, por tanto está a punto ya de empezar esto. Yo no me extraño, Mike, te garantizo que no me extraño. No, no, no. Os digo que aunque ahora esté bien, cosa que no estaba hace 3 meses cuando dije que no, dudo que vuelva a participar. Lo dudo. Lo dudo. Digo el año que viene, ¿eh? Lo dudo mucho. Aunque ahora diga que viene seguro los directos, el tema de hacer esas cosas cuando a ti no te apetecen, sin saber lo que va a pasar dentro de X tiempo, yo creo que no, ¿eh? Me parece que no. Yo nunca digas nunca. Curiosamente, lo que sí tengo ahora es ganas. Seguramente este año de volver a hacer una de resistencia, simplemente por probar. En plan, a ver qué pasa. Así que a ver si convenzo a Zazo en una que nos pueda interesar. Deberían ser las 24 horas de Spa, tiene sentido. Pero en plan, oye, pues mira, llevamos año y pico sin correr. Vamos a ver. A ver qué pasa. A ver, la Road America 500 la voy a hacer. Eso no es resistencia, no me jodas. Eso son 4 horas en solitario. No cuenta como resistencia. Gracias a ese Zazo 94 precisamente por esos 13 mesazos. Bueno. Un timón de barco, ¿es verdad? ¿Un timón de barco? Oye, el pulpeiro más grande del planeta, Pablo López, que tuvo una de temas de su branding. Digo yo que un timón de barco no será muy difícil de hacer. ¿Alguien tiene una carpintería para...? La última que intenté en solitario fue de 6 horas, que fue la de Watkins Glen, pero es que la verdad... Pff, tostón. Qué tostón. Qué tostón fue eso. Si fueron 4 horas, ¿no? Creo que son la Road America 500, ¿no? Unas 4 horas y pico. El año pasado fue espectacular. Fue brutal la carrera el año pasado. Bueno, cuando acabe de hacer esto, diríamos la nota del parche, que son dos. A ver, lo más importante es que ha llegado el agua, o mejor dicho, las ruedas de agua para el Ford y para el McLaren de GT3, que no los tenían. Pero claro, si no cambian el pronóstico de la GT3, de poco sirve. Ese es el tema. Así que no sé. No sé, no sé, no sé, no sé. No, si hago, hago 24, no. Es que 6, yo no considero 6 horas resistencia. No lo considero. 6 horas, pff, es un directo normal para mí, 6 horas. ¿Llamará su resistencia para mí? A ver, un sorteo especial por los 200.000K. A ver, a saber. Si llegamos algún día. ¡Pam! Mirad. Algo pasa. Si el contador no va muy bien. Bueno, igual sí tiene sentido. Si lo digo porque casi siempre que empezamos un directo, en los primeros minutos el número baja. Puede tener sentido de que sea cuando hay gente que de repente le llega notificación y dice, ¿qué es esto? ¿Por qué estoy suscrito a esto? Y le da el botón. Puede ser, porque se sube mucho más tema de suscriptores a la noche, cuando no estoy ahora en directo. Directo se sube muy poco en YouTube. Así que eso. Las 6 de Imola no existen en Airesi, ¿no? ¿Con qué se corre eso? ¿Con qué se corre eso de las 6 horas de Imola? Es que Imola tostón, ¿eh? No puede ser. No puede ser.
YouTube, si estás viendo esto y queréis suscribiros, en plan, oye, veo esto, pero como siempre estoy con el tema del algoritmo en la página principal, no me he suscrito nunca. Si os queréis suscribir, que es un momento, un clic y ya está, pues... Menudo llegamos a 200.000. Gracias, Lolo y más, por esos 100 invitazos. Y un like en YouTube, eso es. Un like en YouTube siempre se agradece. ¿Cómo es verdad? ¿Cómo vamos a llamar? A ver, Assetto Corsa siempre ha sido Assetto. O Assetto Corsa. Nunca ha sido como Assetto Corsa Competizione, que es ACC también. Así que llamarlo AC Evo... Hombre, el Evo... Assetto Evo, yo qué sé. No lo sé. Como la del WEC, no tengo el gusto yo. Es que Acebo suena raro. Bueno, Competizione, como dice Cristian, eso es. El Competizione. 6 horas de Fórmula B, cuidado, Es que Acebo, el Ace, ya. La sigla son Ace. Si lo palabrizas, no sé cómo se dice la palabra. Una marca de avena barata. Yo no compro avena ni barata ni cara, así que no pasa nada. El Acebo, Hombre, si llega a ser Evoluzione, hubiera estado más fácil de decir el Evoluzione. Pero a ver, la marca Assetto no puedes quitarla. Había un juego, creo que era de Xbox, de la original, que se llamaba Racing Evoluzione. Era más malo que la madre que lo parió. Así que, Assetto, bueno, Assetto Corsa. Había uno, por cierto, me sugirió un tipo por X, que deberían llamarlo Assetto solo, o sea, sin Corsa, el Assetto, no sé yo, extraño, o extraño, hace Evo, ¿no? Y ya está, digo yo, Evo, y listo. Ya, bueno, Assetto Corsa Evolution es un mod del primer Assetto Corsa, es verdad, cierto es, pero bueno, oye, claro, no van a decir, no, como hay un mod de este nombre, no vamos a poner, hombre, oye, al Total Immersion Racing, lo tengo, no sé si lo he jugado, pero lo tengo, el Assetto, eso es, Assetto, me gusta, el Assetto. El Assetto. El Gran Turismo que hizo Namco. ¿What? Yo sé el que hizo Capcom. El Enthusia, pero que yo sepa, el Racing Evolution no tenía nada que ver con eso. Creo, que igual estoy equivocado, igual sí. No, charlando no. Estoy ahora actualizando el Racing tranquilamente. Relax. Bueno, veo que no ha vuelto de mantenimiento. Vamos a ver un poco las notas del parche mientras que, bueno, a ver, que es un parche de mitad de temporada sin nada. El R Racing Evo... ¡Ese es otro! ¡Ese es otro, creo! Ese también lo tengo, seguro. De hecho, lo jugamos cuando hicimos el vídeo del 20 aniversario del Xbox original. Me acuerdo que lo jugamos a ese. Sí, también podemos hacer el daily ahora, al empezar el directo. No me gusta hacerlo al empezar el directo, pero bueno, oye, si no queda más remedio, si está a huevo, lo hacemos. Vámonos al foro de Yo Corriendo. Racing Forum... Bueno, mira, ya han puesto el... Bueno, igual lo pusieron hace... No, lo han puesto hoy. El evento de las... Ah, no, ya estaba puesto, no lo había visto yo. Por lo que veo, el de la Road de América 500, aquí está. ¿Y cuándo es? Por cierto, 12 y 14 la semana que viene. Claro, que estábamos ahí hablando de la Road de América 500 y no sabía ni cuándo era. O sea, es el fin de semana que viene. Vale, haremos el split, el del sábado a las... ¿Van a ser las 5 de la tarde o las 6? ¿Ahora en qué estamos? ¿En GMT más 1 o más 2? España, hora. ¿Qué es GMT más 1 o más 2 ahora? Nunca me acuerdo. Ahora es más 1. Ah, no, aquí pone más 2. Ah, estamos en más 2. Vale, vale. Ok, pues a las 6. Vale, vale, perfecto. Desde el cambio fue más 2, vale, nunca me acuerdo si es más 1 en invierno o en verano, lo que sea. Vale, o sea, a partir de las 6 de la tarde, o sea, para acabar a las 10 o así. Vale, vale, vale. Y las notas del parche, que son estas de aquí, vale. No, esto es la información de que va a haber mantenimiento. Las notas del parche son estas, que las había visto ya. Y bueno, a ver, destacado entre comillas, pues ha metido más modelos para el Drift Micro Sprint Car, muy bien. Y ha metido eso, los dos coches que faltaban de lluvia de la GT3, el McLaren y el Ford GT. Además de la IA para el SRX, muy bien. Y también han cambiado una cosa, de que al parecer las series Fixed, por el tema del setup, van a tener un máximo de lluvia, que no va a poder llegar al tope. No sé, nunca he probado Fixed en lluvia a lo bestia. Yo por lo que he visto hasta ahora, más que de setup, es cuestión de ruedas. Los GTP en lluvia intensa o moderada son una mierda infinita. No tanto depende, creo, del setup, sino del coche en sí, pero bueno, en fin, si quieres online, quieres hacer un juego cerrado justo al éxito, nadie ha dicho nada del online ahora, vamos, creo,
Al menos yo no lo he dicho. Gracias, Puli, KSP. Igualmente se pueden intentar mezclar ambos mundos. O no, vete a saber. Bueno, da igual, lo que sea. No vamos a investigar en cosas que no tenemos ni la más remota idea de cómo van a. De cómo van a ir. Así que eso. ¿Vale? Pues muy bien. Es que ver más notas. Aquí están las notas detalladas. Pues vale. Pues bueno, pues bien. Eso sí, aquí el tema de. Que me sorprende que aún no esté arreglado. El tema de lo del espejo virtual. Que el spray aparece lejos. Que es un efecto extraño. Que no es que moleste, pero que queda feo. Según veo aquí, no han cambiado nada. Porque aquí, por ejemplo, al parecer había algún tipo de cosa de que el spray a coches que están a más de 30 metros no se les veía bien. Yo nunca he visto nada raro. Pero no, aquí no aparece nada del tema de lo del espejo. Así que no. Stay out. Gracias a Depresi. 21 con 21 meses, qué bonito. Qué bonito. Ahora del Skippy, ¿cuál de ellas? Es que no sé a cuál te refieres, Matías. Igual he publicado una hoy en el canal de carreras y no lo sé. Porque ahí lo tengo. Desde hace un montón de tiempo. ¿No te deja acceder al update? Pues porque yo tengo iRacing hackeado. Te debería dejar, no sé. Hay mucha historia, no tengo ni idea. No sé, es darle y ya está. Muy bien. Mira, esto no había visto. Ha metido un mensaje del spotter que te dice cuando la mitad de la parrilla se ha metido, cuando quedan 5, 2 o 1. Hombre, estaría bien que te dijera con tiempo, ¿no? Ahora que lo pienso. Me parece a mí. Porque aquí te dice que, mira, ya no queda nadie más por meterse en pista. Solo tú, inútil, métete. O mejor, cuando... Vale. Esto es para cuando estás en pista, supongo. Vale, cuando se mete el último, supongo, para avisar de que va a empezar. Pero lo suyo sería que también te avisara con sonido, creo yo, por si te despistas, que es tu culpa, pero estaría bien, no sé. Pablo, cuando haga la review, que debería ser durante la primera mitad de este mes, te diré mi opinión. Pero hasta que no sacan la actualización que me dijeron que van a sacar, no lo voy a hacer. Igualmente yo no te voy a decir si lo compras o no, lo tienes que decidir tú con la opinión que leas de la gente. Vale. Los 30 metros se nota en tu vídeo del skip con lluvia, ¿sí? Pues yo ni me he dado cuenta, fíjate lo que te digo. Ni me he dado cuenta, la verdad. Vale, ok, pues nada, a esperar, haremos el daily ahora, entonces está huevo para hacer el daily. Vamos a ver la página del status como si sirviera de algo, ¿vale? Ahí está, mira, está todo ok, por tanto, menos la conexión entre Australia y Estados Unidos, que está muy lejana, ¿eh? Ya está, va a estar ahora ya bien, ¿eh? Ya sabéis, la teoría esta que sirve de un montón. Mirar esto como si no... Me encanta cuando respondo algo y un minuto después leo de nuevo la pregunta. Me preguntan por qué no me dejan acceder al update. Lo he respondido tranquilamente, incluso mostrándolo, y leo de nuevo la pregunta. Ok, vale, bien, pues muy bien, pues vale. La de... Barbe, que salí tercera. Ah, sí, joder. Esa fue de hace ya meses, ¿eh? Madre mía, qué guapo. Salido esa, me acuerdo. Vale. Ok, pues... no voy a hacer el daily ahora. Vamos a charlar un poco, digo yo. Porque eso tiene pinta de... A ver, esperamos 10 minutos. Charlamos 10 minutos. Si en 10 minutos no está, hacemos el daily para hacer un poco más de tiempo. Pero no creo que tarde... demasiado, digo yo. Lo que sea. Es verdad, anunciaron dos circuitos más australianos y neozelandeses. Pero no se supo nada después del anuncio de que decían que los iban a hacer. Que con Amazon Prime regalan el Bus Simulator 21 Next Stop, dice Bliskin. Vale. No voy chapa porque Zazo no podía ayer. Tenía que hacer un directo especial y no podía. Uke Hoke, eso es, exactamente. Pues está de fanate tras mi vídeo, yo no... Gracias, Insua, 29 mesazos. Muchísimas gracias. Esta tarde hay vídeo de VR en Assetto Corsa Competizione. Esta misma tarde. No había ningún circuito anunciado para esta season, que yo sepa, ¿no? No había ninguno confirmado, si no recuerdo mal, no lo sé. Si lo había, yo no me acuerdo, sinceramente. No me acuerdo. Molaría, es Surfers Paradise. Pero a ver, dijeron que eran... A ver, eran Puke Hoke y ¿cuál era el otro? Era ese y otro más. No me acuerdo cuál era el otro. No, digo los australianos. Pero esto los dijeron hace año y pico, o dos años. No se ha vuelto a saber nada, creo que de eso, me parece a mí. Que yo recuerde, vamos, no he vuelto a ver nada, ni se ha visto ningún tipo ni de escaneo, ni de, no sé, vamos, ni idea.
Igual es una de las cosas que anuncian y al final no se hacen, como un montón de historias, claro. Que si echas la vista atrás, miras todos los anuncios de licencias y de escaneos, hay muchos que no se acabaron por terminar. De hecho, Tsukuba llevaba escaneado desde hace un montón de tiempo. Asumo que lo reescanearon. Pero Adelaida en ningún sitio han dicho que lo van a meter. Hubo un update de calendario, por lo que veo no anuncian la meteorología. ¿Ah, en serio? Tía, pues sería una buena noticia eso, ¿en serio? A ver, vamos a mirarlo. Pues sería una muy buena noticia eso, porque es la mayor payasada del mundo eso. Claro, si eso significa que van a cambiarla en cada semana, claro. Claro, porque si es para dejarlo igual, pues tampoco sirve. A ver, vamos a ver el calendario ahora que dices, que ahora no aparecen las... A ver... Race Schedule. Ah, ¿en serio no puedes bajarte el Schedule? Genial, pues no te puedes bajar el Schedule. No, pero el Cost and Weather, eso es del... Me parece que estás mirando el calendario provisional. Porque eso era lo que me dieron el primer día. Algo me dice que estás viendo el calendario provisional. Diría yo. Porque eso es lo que pusieron en el provisional, que después ya cuando sacaron el definitivo lo cambiaron, porque no es Custom. No es Custom, es todo lo contrario, vamos. No tengo ni idea si es la mejor o no. Yo no, nunca he ido a NOS Life ni me pongo a ver... vídeos de NOS Life de... Mira, este árbol está tal o este piano... Es que además me da bastante igual. Para mí me da igual el de Assetto Corsa que el de Air Racing que el de Forza. Es NOS Life, no, sin más. Sé que mejor se ve, sí, porque es el juego con mejores gráficos donde ha salido. Dando eso, la verdad. La verdad que, bueno, pues está ahí, bien. Da vueltas y vale. Si me cambias un piano de la curva 72, me va a dar exactamente igual, sinceramente. Me va a importar nada de menos y yo sobre todo no me voy a dar cuenta. Si luego me pones una comparativa con el Real, digo, pues vale, ok. Pero me va a dar igual. Vamos a estar en las mismas. Bueno. Sí, Alex, me habías ilusionado por un momento, de verdad. Me habías ilusionado por un momento y ahora mismo estoy súper triste. Solo hay 24. Si hay media no ha vuelto de mantenimiento, hacemos el Daily Challenge. ¿Cómo lo veis? ¿Tiene algún camino para recorrer off-road? No, en competiciones son... Kuno se súper aburrida con eso. Bueno, ha metido un easter egg, que ya es un milagro que lo haya metido. Un easter egg, lo del QR. Pero no, Kuno, espera que hagan caminos de fuera que puedas... navegar por ellos. Está complicado, sinceramente. Y el escáner más nuevo, claro. De hecho, han cambiado también. El circuito GP está cambiado. No es el mismo que el GP que está en competiciones. Porque me extraña que no hayan actualizado el GP también, aprovechando el escaneo que han vuelto a hacer. Escaneo cambios. Igual no han escaneado el GP. No tengo ni idea. Pero sí que hay cambios, saben cómo está hecha la pista. En la parte del GP, quiero decir. A ver, vamos a ver un chiste de Xavi. Un chiste de mierda, perdón, de Xavi. Me he puesto morado de comer. No puedo ni subir al coche. Empachado, me puse morado de comer. No puedo ni subir al coche. No lo pillo. No lo pillo. Es como que en empachado está el... Ah, empachado. Toma, es que de verdad. He dicho que es una mierda de chistes, se queda muy corto lo de una mierda. Oh, Dios mío. Gracias, Yelero, tres mesazos. Bueno, ¿has visto el coche que se cayó al mar desde un ferry en Canarias? No. 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 ¿Alguna forma de comprar auto en iRacing sin tener plata en Steam? Si lo tienes en Steam, lo compras en Steam. Si lo tienes en iRacing.com, en iRacing.com. Sin más, no hay más historias. No hay tiendas de terceros que te vendan coches de iRacing. Gracias, Mistral RD. Muchas gracias. Voy a ir encendiendo el volante, por cierto. Bueno. ¿Merece la pena, Alex, si tienes copy? Si no, no. Bueno, más que merece la pena es que no lo hagas. Si no tienes copy, no lo hagas. Si tienes copy, por supuesto. Adelante. ¡Adelante! Bueno. Sony 26. En 4 minutos vamos al Daily sin la vuelta a Racing. Confiemos. Confiemos. Y 15 mesados para Sandin. Muchas gracias. Es raro porque los mantenimientos estos suelen ser bastante light. Ya está todo activo, no quiere decir nada, menos esto, ¿vale? Que está a ratos. Pero bueno, es que yo digo que nunca sirve de nada y aún así lo sigo mirando como si importara de algo. Una cosa terrible. Si tienes Aggressive pillado en Steam, sí. Si no, no. Steam o en Epic Games Store. Ay. Bueno. Sí, he visto. Yo y todo el mundo. Lo de Dorna. Lo que he visto, que no sé cuánto afectará, es que al parecer Dorna va a seguir existiendo. Va a ser una entidad independiente dentro de Liberty Media. Y no creo que van a cambiar cosas para al menos poder ver un GIF de MotoGP sin que me baneen el canal. Al menos eso. Vamos, menos eso. A ver, si lo han comprado, espero que sea para algo más que simplemente para tenerlo ahí
para acariciarlo de vez en cuando como si fuera un gatito. No sé, pero espero, pero bueno. Lo veremos en un tiempecillo. Sí, sí, han comprado, pero han dicho que va a seguir existiendo Dorna como tal. Ahí quiero llegar. Bueno. Vale, pues en 3 minutos vamos al daily, ¿eh? Si esto no ha vuelto, en 3 minutos tranquilamente vamos al daily. ¿Está esta semana la Ringmaster el Lotus 79? ¿En serio? Joder, ¿qué cojones han tenido de meter eso? ¿En serio? Casi nada. Casi nada. Tengo frío ahora, fíjate. No debería, pero tengo frío. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Recomiendas el C5 o el G29? Esteban, exclamación C5. Tienes un vídeo del C5 mío ahí y el del G29 también. Recomiendo lo que tú más quieras. Sí, hostia, terrible, brutal. Lo de la... lo del informe financiero de Motorsport Games. Son unas sinvergüenzas de categoría. Pero no se ve cómo cae el cacharro. ¡Ay, Dios santo! Nada, se cayó el coche. La vida. 2 minutos y al daily y una vuelta de racing. Es increíble. Me hace gracia como dicen, además. Buah, es que ahora te has dado... Ah, mira, ya he vuelto por hablar. Justo, a 2 minutos de margen. Espectacular. Que dicen... Bueno, es que ahora, si te fijas, la mayoría de juegos son por equipos y demás. Y eso en carreras no hay. Nuestra idea es tal o cual. ¿Esto qué? ¿Se creen Apple? ¿Se creen Apple? Que hacen algo 10 años más tarde, cambian el nombre y se creen que han hecho algo diferente a los demás. Es lamentable, de verdad. Pero bueno, Motorsport Games. Cuanto antes se vayan a tomar por culo, mejor para todo el mundo. Vale, vamos a... Pues ya estamos en... Ya estamos en esta historia. Espectáculo. Ahí... Oficial... No, vale, vamos a ver qué tenemos esta semana. Espera, voy a mirar lo de la GT3 por si ha cambiado algo, ahora que todos los coches de GT3 ni de coña lo van a cambiar, por supuesto. Por supuesto, gracias Gohan 5-2-4-17 mesazos. Sé perfectamente que no, porque no os habrán molestado, por supuesto, en aprovechar lo que tienen. Si nos vamos a la GT3 Fixed, por ejemplo, que es en Road America, buen circuito, nos vamos a, por supuesto, opciones de lluvia. No, no vaya a ser que hagan algo decente con lo que han creado, ¿verdad? Es mejor hacer esta mierda para que jamás haya ni media posibilidad de agua. Claro que sí. Vamos a ver en la Open, que seguro en la Open han puesto algo, yo creo, ¿no? Yo creo que sí. ¿Por qué no me sale? ¿Ya no se llama la VRS? ¿Cómo se llama ahora? ¿Cómo se llama ahora? ¿Cómo se llama la GT3 Open ahora? Pero aparecerá con GT3 aquí, no digo yo. GT Sprint Series, esto es. ¡Hombre, por supuesto! ¡Claro que sí! ¡Muy bien! ¡Muy, muy, muy bien! ¡Muy bien! ¡Wow! ¡Súper bien, eh! ¡Súper bien! Vamos a ver todas las series que tienen opciones de lluvia. Vamos a ver. La del GR8, la de Toyota esta semana. A ver cómo anda. A ver. Ese no se esleve en circuito de contenido. ¡Hombre! ¡Claro que sí! ¡Por supuesto! ¡Muy bien, iRacing! ¡Estáis on fire! ¡Estáis on fire! ¡Claro que sí! Por supuesto, el Fórmula Ford, la Advanced, está, como siempre, al 66%. ¿Para qué hacer algo original? Faltaría plus. ¿Vale? ¿Qué más tenemos? La Super Fórmula Lights, creo que esta la semana que tenía 100% puesta la Fixed. Porque sí, por supuesto. Ahí está. Muy bien. Está súper bien hecho esto. Está súper bien implementado. Espectacular. Espectacular. Está súper bien implementado esto, vamos. Es una locura. Una locura. Está impresionante. Y está, por supuesto, vamos a ver la Open, ¿no? La Open, claro, de 100, claro, cero. No vaya a ser, no vaya a ser, ¿verdad? No vaya a ser, claro que sí. Dios santo, de verdad, En fin. Qué puta vergüenza, de verdad. ¿Vale? ¿Qué tenemos para hacer por aquí? Joder, de verdad, Okayama de nuevo. Ya estamos un poco hartos de Okayama, ¿no? Hace 4 en Hockenheim, se viene fantasía. Se viene fantasía. Y la Ferrari Fixed, claro, digo yo que tampoco, ¿no? El Ferrari. ¡Hombre! Dios mío. Dios mío, claro que sí. ¿Dónde está, por cierto, la Fórmula Ford Advanced? Está en Brands Hatch. Esta tiene siempre un 66. Siempre. ¿Te han puesto lo mismo? Porque, claro, joder. Es que, de verdad, me subleva esto, de verdad. Me parece... ¿Era una cosa? Ah, no, vale. Es que no se estaba viendo todo. Han cambiado esta historia. 4 años trabajando en esto para hacer un sistema tan increíble y que hagan esto.
Vale. ¿Qué podemos hacer para empezar? ¿Snetterton en la MX5? ¿Qué versión? Versión 200. MX5 Snetterton puede estar decentemente bien. Vete a saber. Porsche Cup en Virginia. Es que ahora va a haber muy poca gente en todas porque acaba de volver de mantenimiento. Ese es el tema. Ahora todo va a estar muy light porque va a haber eso, muy poca historia por el tema de que acaba de volver. Así que... Igual hacemos algo en punto para que haya más tiempo. No lo sé. Pues Sleven, bueno, puede tener su gracia. Igual una F4. F4 en Hockenheim y ya está. Digo yo que habrá al menos 30 puntados al final. ¡Ah, vamos a hacer una F4 y ya está! Vamos a hacer una F4. GT4 lo que más te guste. A mí el Mercedes es el que más me gusta. Personalmente. Todos son igual de buenos. Que vote la encuesta. ¡Hala! ¡Oh, Dios mío! Venga. Vámonos a esta serie también, por cierto. En la F4 tiene ruedas de lluvia. Han puesto 0% en todas las semanas de toda la temporada. En todas las carreras, todos los días. Pues nada. Muy bien. Y se supone que tengo que aplaudir y encontrarle el sentido. Vale, ponemos la cuenta atrás. Va a ser a las 16:52. No, 57. Vale. Ok. ¿Qué me dices de una canción? No puedo poner Calvicie. ¿Por qué hay una canción que se llama Calvicie? Tiene 14 suscriptores. El canal, 300 visualizaciones. ¿Qué coño es eso? Vale, venga, vamos a entrenar un poco. Vale, no hay mucha historia. Confío en que todo vaya bien. Tengo... Vale, está bien. Vale. Ok. Vámonos. Tenemos el Race Lab Apps. La cuenta atrás está activada. ¿Cómo? En el texto de sorteo pones si el ganador quiere el volante. Resumen, te has dejado... Sí, pero es que no veía forma de quitarlo. Está muy alto esto. No sé por qué no me aparece... Está Kian, señores. Está Kian, se viene. Está Kian. Si lo puede correr una serie toda la temporada, seguramente sería la F4. Seguramente la F4, porque asegura participación en todos los sitios y festival en todos los sitios. Así que una F4 yo creo que sería una apuesta obvia. Para poder correr solo eso toda la semana. ¿Qué versión es, por cierto? No he mirado. ¿Es la versión entera o es la... Sí, es la entera. Es la entera. Vale. Bueno, a ver cómo va esto. Vale, ahí frenamos después de la entrada del piano ya. Por lo que veo. Así que tranquilamente. Tranquilitamente. Habrá mucha gente ahora para esta primera que acabamos de volver de mantenimiento, pero bueno. Para ir ya desfogándonos. Vale, ahí después del caminito. Es una tope con el F4, ¿no? Esta zona. Fácil, además. Raúl García, 15, señores. Rápido, gracias. Marco Martínez, 66, dos mesazos. Aquí en el cambio de color de asfalto, más o menos. Segunda en tercera está por ver eso. ¡Uy! Vale, esto se lo va a tope también. Sí, también. Vale, ok. Pues bueno. Pues muy bien. Morado, increíble. Está de milagro. Vale, frenar en la entrada del piano ya es muy tarde, por lo que veo. He dicho que vamos a ser 30, no, vamos a ser más de 30. La gente está volviendo ya. Comando no muy... Exclamación GT Racer. Está puesto literalmente en el título y en el directo. En la... Marco.
Está puesto en 1000 sitios. Es exactamente lo que pone en el título. Exactamente. No, no te inventes cosas. No te inventas nada, te va a salir, te lo aseguro. Te lo garantizo. ¿Ves? Gracias, Alberto. ¡Jup! Muy buenas tardes, ¿y tú? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Álvaro. ¿Qué tal? Pues tengo un poco de frío, otro puede ser. Oh, y tu padre también. Tiene frío. YouTube, dale un me gusta, hombre. A ver si llegamos a 100 antes de la primera carrera. No sé cuántos íbamos, pero sé que no vamos a ir. Sí, vete a saber. Animaos. Animaos, mira, se sale ahí De La Rosa. Es tristísimo. Pues no me acuerdo ahora de tres. A ver, chat, decidme gente que llevara la skin de delante. Más o menos, yo no digo esa. Es la temporada de Mildas. No, más o menos. A ver, Pedro Martínez de la Rosa, Jos Verstappen, Enrique Bernoldi. No me acuerdo de más. No me acuerdo de más. Es tristísimo. Y lo triste es que me acuerdo de Enrique Bernoldi. Miras, Arso Márquez no estuvo en Arros, ¿no? No sepa. Arso Márquez. Y ha dicho, joder, no me diga lo que he dicho yo. Verstappen, De La Rosa y Bernoldi lo he dicho yo. ¿Frenchen estuvo en...? ¿Frenchen? Que me gusta, perfecto. O sea, Frenchen estuvo. Agustín, ese no corría motos. Me deja pasar aquí, Frenchen. Right side. Clear on the right. Right side. Casi me revienta la siguiente. Clear. Car on your left. Clear on the left. Estuvo Frenchen. Con una skin del estilo. Precioso. Buena, Martín. Tora Takagi, hostia, es verdad. Tora Takagi, es verdad. No me acordaba de Tora Takagi. Es verdad. Tora Takagi. Así que esto iría en el 99 igual, o algo así. Tora Takagi. O en el 2000, algo así, ¿no? Dime. ¿Sí? Tora Takagi, qué nombre más guapo, tú. Una combinación de nombre y apellido. Tora Takagi. Precioso. Bueno, esto ya está entrenadísimo, ¿eh? Volamos. Volamos. Aquí en... ¡Hostia! Y Street Fighter 2. Me parece un comentario muy racista, pero bueno, vale. Menuda racistada. Está de moda decir eso ahora. ¿Se llamaba Toranosuke? Yo prefiero Tora. Tora Takagi. Hostia, ahora os tengo que... Ahora os lo comento, ahora que hemos hablado... Bueno, no tiene mucho que ver, pero yo lo voy a comentar. ¿Qué dices? Mika Salo en el 98. Casi nada. Gracias, Tolov. 24. ¿Qué pareja de las Tómeros? Yo llevo como viene por defecto los V3. No he cambiado nada. No me acuerdo cómo verían, pero como viene por defecto, no he tocado nada. Me compré el Performance Kit este y no lo puse nunca. Están los V3 tal y como vienen por defecto. ¡Ah, ya me doy por entrenado! Así es más divertido. Vale, os comento una cosa, a ver si es que estoy yo loco. O no, ¿vale? Vale. Esto es para la gente de España. La gente de fuera de España, el concepto no lo va a poder pillar igual, ¿vale? Así que esto es para gente... Mira, está Kian hablando, yo no escucho su voz y no tengo los cascos puestos. Me pongo así, ¿vale? Vale, ayer tuve una conversación por YouTube, ¿vale? Por los comentarios de un vídeo viejo mío, ¿vale? Entonces, os hago una pregunta a la gente que está en los chats de YouTube y de Twitch. Gente de España, porque fuera de España, evidentemente, no podéis contestar igual y vais a entender por qué ahora, ¿vale? Para el público general, o sea, no para el flipao de la F1, sino para el público general, para tu familia, que no suele ver la F1, que igual ve de vez en cuando la F1, pero vamos, que no tiene máximo interés, ni se ve los previos, ni sabe quién ganó el Mundial de 2012, ¿vale? Para esa gente. O cualquiera que te encuentras por la calle, ¿vale? Que sin saber qué le gusta, qué no le gusta.
¿Quién diríais que en España es la personalidad relacionada con la Fórmula 1 más importante? Y por importante me refiero a famosa, conocida, que a cualquier normie le preguntas y la mayoría de gente sabe quién es. Después de, evidentemente, los pilotos, Fernando Alonso, Carlos Sainz. Y el resto, pero hablo de esos dos, pues son los españoles. ¿Quién creéis que sería? Vale, bien, veo que la respuesta es la obvia. Vale, bien. La respuesta es la obvia. La mayoría de gente dice Antonio Lobato. Vale, obviamente. Es que ayer me encontré con varios comentarios que me dejaron un poco descolocado. Y digo, igual es... No sé, igual yo lo veo mal. Pero resulta que en un vídeo que hice, donde Lobato tenía cierta importancia, no voy a nombrarlo tampoco lo que es el vídeo, es de hace un tiempo ya, ¿vale? Decía en ese vídeo que después de los pilotos, pues Lobato era la figura más conocida en España, y por eso el tema de marketing con Lobato, pues evidentemente, pues tenía sentido, ¿no? Con esa historia. Y me encontré un comentario ayer diciéndome, me gusta mucho los vídeos, pero estás muy equivocado. Antonio Lobato es un fanático y no es tal o cual. Le contesté, yo tampoco soporto a Lobato, me parece que es un fanático, correcto, ¿vale? Pero estamos hablando de quién es la persona más conocida, ¿vale? En todo esto. Me dice, no, eso no es así. Por ejemplo, Joan Vila del Prat, yo flipando, digo, ¿cómo? ¿Estás diciendo que para marketing Joan Vila del Prat, que no lo conoce ni Cristo, es más importante que Antonio Lobato? Y claro, yo lo pensé, digo, no sé, igual, es que tengo una mentalidad diferente, extraña con esto. Pero yo estaba flipando. Que me estuviera discutiendo que Antonio Lobato no era importante en España para la Fórmula 1, que no era conocido. Yo, la verdad, es que estaba un poco alucinando, en plan, voy a hacer la pregunta en directo a ver si hay una mayoría de lo que yo asumo que va a ser Lobato, y lo ha habido, evidentemente. Pero yo, cuando me suelta lo de Joan Vila del Prat, digo, pero no te estoy diciendo que sea más importante Lobato para la evolución de un coche, para un piloto de tal, sino la importancia que tiene en este país, lo conocido que es en este país. Porque hablábamos de puro marketing, no de otra cosa. Bueno, pues muy descolocado, pero bueno, no sé. Así que es eso. Ese es el tema. Por supuesto, claro. ¿Quién me dices a mí? ¿A quién quiero saber yo más de Fórmula 1? ¿Quién quiere escuchar más? ¿A Antonio Lobato o a Cucurella? Pues hombre, evidentemente méteme a Cucurella por... o a Vila del Prat por donde quieras. Pero, coño, si hablamos de... Porque el vídeo era de... Ah, lo digo, es el volante ese de Lobato, que estaba en portada Lobato. Hablamos de puro marketing, de cómo se va a dar a conocer más algo. Digo yo que Antonio Lobato, evidentemente, después de Fernando Alonso, porque en esa época Sainz era un niño, evidentemente, parece bastante obvio que es de largo. Eso me dejó un poco descolocado. Digo, no sé, igual estoy yo viéndolo raro, pero no sé, parece más obvio. Bueno, Lobato sería un G29, eso lo conoce todo el mundo. Yo tampoco, además yo le dije al tipo, yo tampoco soporto lo que es el fanatismo de Lobato, pero no voy a negar la obviedad de que la imagen de Lobato en una caja va a vender más que la de cualquier personalidad de España en Fórmula 1, salvo evidentemente Fernando Alonso, Carlos Sainz, Max Verstappen y compañía. Sí, bueno, evidentemente después de los pilotos, se entiende, no más que un ingeniero. Así que eso. Me corto el pelo yo solo. Me compré una máquina que supuestamente es una recortadora de estas. Es una maravilla. O sea, pam, pero en 5 minutos. Pa, 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 pa. Yo pensaba que lo de las películas cuando iban al ejército y les cortaban el pelo así al cero en dos pasadas era fake. No, que es lo que tiene una máquina bien. Y cuesta 60 euros de mierda, ¿eh? Que no es cuestión de es una máquina profesional de peluque. No. Una máquina de mierda, 60 euros, una maravilla. Pero pa, 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 pa. Ahí, pa, pa, pa. Al 3. Al 3. Sí, es verdad, una máquina de esquilar. ¿Cómo se llaman las máquinas de esquilar? ¿Esquiladoras? ¿Máquinas? No tengo ni idea. Al 3 bajo 0. Esquiladora. Ay, sí, tengo un vídeo del PXNV10. Aléjate de eso. No, aléjate, señor Ibaguaner, aléjate de un PXNV10. Y de T300 también, pero del PXNV10 más. Sí, Fábrega es muy conocido, pero ¿quién es más conocido? ¿Fábrega o Lobato? No creo que haya mucha duda con eso. Hablamos de conocido, de famoso, de que va a vender más. ¿Quién sabe más de carreras? ¿Ibai o yo?
Pues hombre, supongo que yo sabré más que Ibai de carreras. ¿Quién va a vender más un producto? ¿La cara de Ibai o mi cara? Pues hombre, chico, no sé. No me jodas. Pues quiero creer que va a vender más él que yo. Aunque le pongan ahí una cara de un volante de Logitech y dice, yo recomiendo este volante, porque soy Ibai. No tendré ni idea de carreras, pero soy Ibai, ¿me conocéis? Pues sí. Eso no quiere decir que sepa más que yo o que tú, ¿no? Pero, coño, no sé. Es de cajón. Hasta ahí quería llegar. Se dijo importante. El marketing importante es conocido, ¿se entiende? Hablamos de importancia para la imagen de una marca. Conocido que es, lo popular que es. Se entiende, vamos. O yo sí lo entiendo. Cuando hablamos de que aparece la cara de una persona en una caja de un producto es porque está vendiendo ese producto, esa persona. Gonzalo Serrano, espectacular. Bueno, está Cian. Bien, con menos rating que yo. Y Calum también, Dios mío. Calum y Kian. Nada puede salir mal. Al Fallout New Vegas, ¿no? Mira que me gustó el 3. Me encantó el Fallout 3. Me encantó ese maldito juego. Pero ni jugué al New Vegas. A New Vegas. New Vegas. La popularidad. Me gusta la palabra. La popularidad. Eso también pasaba con el tema de los youtubers. Cuando se hizo, ¿os acordáis? Precisamente el evento que organizó el equipo de Ibai de Karts, que al final fueron varios simracers de jefes de equipo y demás. Que había mucha gente de la comunidad aquí de simracing que, oh, es una vergüenza que vaya no sé quién random famoso que tiene 12.000 espectadores de media y no vaya Zazo, no vaya Heiki, no vaya... ¿Cómo que es una vergüenza? ¿En serio? Hay que explicar cómo funciona eso a estas alturas, hombre. ¿Qué coño? Voy a ir yo, me ponen a mí en el cartel, ¿quién va a ver eso? ¡Mi Dios! Evidentemente. Que eso no es barato, eso no es gratis. Eso es tracatrá. Así que eso. Que no es cuestión de que yo salga beneficiado o perjudicado, que no. Que es cuestión de usar un poco... la lógica. El Super Formula Lights me gustaría hacer un vídeo, pero quiero hacerlo cuando ya esté más que confirmado que se ha cargado al F3 viejo y me da miedo hacerlo aún. Me da miedo. Sí, ya vi el nuevo Aro de Toastmasters, bueno, que van a anunciarlo día 4. Y número de subs ese. Número de subs. Sí, pero no fue Fanatec con Gref, fue en este caso Red Bull, pero sí, más o menos lo mismo. Pero también con eso es verdad, que con eso se armó una monumental. Oh, le dais ahí un cockpit y... que aparte el cockpit es una mierda. Pero el volante, que era un DB1, creo. Es historia, bueno, que sea. Bueno. A este, y seguro que lo usa dos veces y tal. Que no. No hemos entendido mucho esto. ¿Cómo va esto? Si aún debatimos algo tan obvio como que evidentemente le interesa más a Red Bull contárselo a él que a mí. Vamos. Bueno. Vamos a ver. Vamos a ver qué tal se nos da la primera quali de la semana. Vamos a ver, ¿eh? Green, green. Concentrachón, ahora. Espectacular. Okay, here comes your first time. Concentrachón. Tengo referido, pero a mí no me uses. Yo ya tengo suficientes. Gracias. Pero a mí no me pongas, please. No para compras, es para darte de alta. Esta tarde hay VR en YouTube. Esta tarde. Ay, Dios mío, de verdad. ¿Qué? La falta de humor de la gente que ve la cinta y dice qué chapuza es elevada, ¿eh? ¡Ah! ¡Oh! Madre mía, de verdad. Gracias, Marky. No me sirve de nada, pero gracias. ¡Uy! ¡Uy! Me he dejado ahí el vértice, tapada de lluvia, no pasa nada.
así practicamos para cuando en 2029 se dignen a meter un sistema de previsiones decente. Cuando seamos todos mayores. Pip, 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 pim. One more lap. Vale. Tanto Pichu. Ahí está Calum primero. Ahora hay que ver a Kian. Hay que ver a Kian ahí cerca. Si no, mal asunto. Muy mal asunto, si no. Creo que el viento está ahora de espaldas porque la recta perdía mucho y ahora gano aquí. De espaldas en esa zona. ¡No! Soft track eso. ¿Desde cuándo es un soft track? He perdido tiempo, pero no he perdido la vuelta. Pero un soft track de categoría, de toda la vida, vamos. Los hacks que nos dan a los youtubers. Tenemos una win diferente, sin daños ni tracks ni sanciones. Y con coches más rápidos. Por eso todos tenemos 9000 de rating. Pues bajamos 4 décimas, clavas. ¡Jódete de Calum! ¿Qué cojones hago primero? Kian, hazlo, por favor. Hazte un 38. Espérate, la primera la ha liado, ahora la segunda. Sí, claro, he bajado. Tenía el all-time slap, no hay marcado. Mira, Calum delante, decía yo. Bueno, igualmente, misma décima, Calum. Sí. Me hace raro. Ay, Dios mío. Me hace extraño, desde luego. ¡Ay! ¿Cuál es el sin race de edad más avanzada que conoces? A ver, yo me acuerdo de Tony Klosterman, canadiense. Mira, ¿quién? Bueno, ¿quién detrás de mí? Es que no llego a la primera curva. 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 O sea, dadlo por hecho. Dadlo por hecho. Un canta mañana se acaba de salir de boxes sin venir a cuento porque ya no se puede hacer quali, pero bueno. Oye. Vamos a ir apuntándonos a la F3, lo veo. Lo veo, lo veo, lo veo. Sí, casi mejor salir de boxes. ¡Ay! ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¡Qué auténtica maravilla! ¿Que se ha jugado algún Half-Life? Sí, pero no soy fan. Era porque primero jugué al Half-Life 1 en PS2 y no es la mejor versión de todas. Pero al 2 también jugué y tampoco me pareció, no sé. Ha sido mega fan. ¿Tenéis predicción? ¿Tenéis predicción? Ahora estaría mil veces más tranquilo saliendo 16º, pero mucho más tranquilo. Salgo P17 y digo... ¡Ah! Veremos. Veremos. No, Edu, no, no. Tienes el T300 de base, cómprate un pedal de Thrustmaster, no hagas fantasía. Alejandro, es el mismo coche, no existe, es lo mismo. El FIA F4 antes se llamaba Racing 04. Bueno, vámonos al lío. Vámonos al lío. Yo quiero escucharle. ¿Cómo haces ver ese Racing tan fácil? Imagínate la gente que es buena, entonces. Que diga el apellido del 9. Mateusz Chomiszewski. No es tan difícil, no lo habré dicho bien, pero vamos. Chomiszewski. Chomiszewski, Chewski. ¿Ese CH cómo se dirá?
Era Zeus, 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 Zeus. ¡Hola, Herminia! ¡Hostia! El autocorrector acaba de hacer la mejor de la historia. ¡La mejor! ¡Mejor que Iracundo! ¡Es... ¡Es mejor que Iracundo el autocorrector! ¡Sí, señor! ¡Nana, Carlos! ¡Déjalo! ¡No, no, Carlos! ¡Mucho mejor Herminia! ¡No compares! ¡Herminia, vamos, enjoyer! ¡Sí, señor! ¡Mucho mejor Herminia! ¡Mucho mejor! ¡Joder! ¡Herminia, enjoyer! ¡Viva, cuéntame! Me gusta lo de Herminia. Me gusta, me gusta. Ay, Dios mío. Ay, ¿cómo aguanta la cinta, eh? ¿Para qué quieres cinta de Calón teniendo esto? ¿Eh? Herminia, me ha encantado. Ay, bueno, Herminias, ya verás. Vamos, vamos a morir. Joder. Ay, mucho mejor que Heidi, totalmente. Pero ¿cómo puede el autocorrector pasar de Heiki a Herminia? Que tiene mérito, ¿eh? We expect to be fighting for the podium. Tiene mérito. Pero me gusta. Ay, muy buena, Roberto, ¿qué tal? Diviértase. Desde el otro lado del Atlántico, desde el otro lado del charco. ¿Eh? Me da rabia esa expresión, el otro lado del charco. ¡Qué charco! Perdón. Bueno. Ahí está. Estoy rodeado de clases C1 y pico. Es que esto, no, esto va a salir más bien. Green flag, green flag. Ha salido mal Kian, se le iba al muro. Se puede hacer otro que la primera, por lo que veo. Lo que se va a tirar en esta curva, pero se ha dado por hecho. Pero vamos. Si alguien tenía algún tipo de duda, vamos. Que la despeje. Que la despeje. Hombre, pero en serio, alguien tenía algún tipo de duda. Pero alguien creía que no iba a hacerlo. En serio. Ay, espérate, está 0-4, todavía lo hace aquí, Espérate. No se la llevan puesta, verá, por Dios mío. Joder. Uy, detrás sí que ha habido fantasía. Detrás ha habido fantasía, si es que... No estoy primero por esto, vamos. Por esto no estoy primero. Espérate que no me mata a mí ahora. ¡Lo que ha faltado! ¡Lo que ha faltado! ¡Ay! Bro, I'm sorry. Hay que ver el bombazo de la horquilla, ¿eh? El entero se ha hecho strike. Trani, que ha hecho cuartos. El número uno fuera. Helios. Tiene ritmo, Kian, ¿eh? Hemos pasado la primera vuelta, señores. Cameron Pratt Thompson no era piloto real. Sí. Sí, no, no sé si está. Está a 0-5. A 0-5 antes del primero casi se lo carga. Me toca a mí ahora. Uy, cuidado, pues. No podía llegar a la salchicha. Uy, casi lo pierdo ahí. Estoy aguantando a Calum. Qué raro. Estoy yendo al ritmo de estos dos. No siempre me vencen más rápidos que yo. Son unos tenutrios, pero mucho más rápidos que yo. Iba a decir, no sé si son tercera o en cuarta, desde luego así no. Tercera o cuarta vale, pero por ahí no, desde luego. No me queda claro.
¿No es Slowdown? ¿Está defendiendo o es Slowdown? O las dos cosas. Right side. Keep to the left. Clear. Right side. Bueno, ni que decir tiene que no pienso intentar aguantar por fuera, porque sabéis quién va a llegar por dentro, ¿no? Keep to the left. Al menos está avisando ya, ¿eh? Keep to the left. You're on the left, three wide. Still there. Right side, two wide. Clear on the right. Vamos, ni loco. Es cierto que me he metido yo ahí, ¿eh? Tenía que haber sido un poco más listo. Pero bueno. Gracias, Splendor Man. Manfadujo, te dije, mejor eso. ¡No, no, 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 no! ¡Madre mía! ¡Madre mía, Calum! ¡Por Dios! ¡Joder! Ha llegado Cameron, no me extraña. ¡Dios mío! Siete segundos con el quinto. Tiene pinta. Y qué es lo que tiene sentido. Yo no sé, ya cuarta, quinta. No importa mucho. Me parece a mí. Uy, uy. Uy. ¿A quién? ¿Qué te ataco? Right side. Keep to the left. Still there, hold your line. Clear on the right. Car on your left. Estoy en un sitio cojonudo, vamos. ¡Cojonudo el sitio! Un sitio súper seguro. Venga, no puedo salir de aquí. Bueno, espérate, que se mete ahí. Voy a levantar ahora, espero que lo sepa. Clear on the left. Car on your left. Clear on the left. Car right. Clear on the right. Sí, lo suyo es que se peguen entre ellos, ¿no? Además que está Cameron también, que de momento se los toma con calma. Dale, levanta el pie, Calum. You're back in second. Realmente, Calum y Kian, vamos. Desde luego, no hay mucha duda. Left side. Vamos a ver, Cameron, si también se lo quiere tomar con calma y deja que estos dos. Si fuéramos solo tres, ahora sí que iría tranquilo. Plan, digo, adelante, haced lo vuestro. Pero Cameron, tengo dudas. No pasa nada, ya, claro, todo bien. Uy, 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 uy. Uy. Me ha dado miedo porque estaba haciendo bailes. Bailes extraños. Dejemos que trabajen las físicas. Dejemos. Uy, Dios mío. Bueno, va a ganar Jan. Llamaría, vamos. Llamaría a Bruni. ¿Os acordáis de Bruni? Vamos, dalo por hecho. Eso sí, si ninguno de los 12 se va a ir. El amigo de los niños. Bueno, porque le acaba de liar y casi la prepara bien. Empiezo a pensar que va a llegar detrás ya María, que estaba 7 segundos hace nada. Está 5 con 3 ya, pero él y mira el grupo que viene por detrás, ¿eh? Uy, vamos. Vamos, que sí llegan. Pero ya además, ¿eh? No es cuestión de igual a lo. No, no, vamos, vamos, ya verás, ¿eh? Como detrás eran un poco listos, si no peleen bien. Vamos, vamos. Vamos.
Mira, mira, 2 segundos en esta vuelta. Go left. O sea, menos uno ya. No me lo esperaba. Asumo que ha sido porque ha salchicheado, digo yo. Habrá sido por salchichear, digo yo. Supongo. Ha sido muy raro, la verdad. Está a 4 segundos. Es que no, en la vuelta siguiente va a estar encima ya, vamos. Vamos, dalo por hecho. Está vivo igualmente Cameron, ¿eh? Se ha metido en el grupo de atrás. Y... ¡thanks! Todo bien. Pues diría si le ha dejado espacio. ¿Le habrá dejado espacio? Hombre, ¿le ha pasado? Bueno, llamaría. Bueno, llamaría a todo el mundo, ¿eh? Bienvenidos al grupo. Welcome. Welcome to the show. Es que son mucha gente. Es que son muchos. Lo que viene por ahí. Mira, deja espacio, Calum. A ver quién ahora, la curva de derecha. Si deja espacio, no deja espacio. Y lo intenta, Calum. No me extraña. It's going well. Keep at it. Ya está, menos de 4 segundos. El tema es que tenía que acabar mal ya. Porque a la mínima. You're back in third. Keep hustling. The leader is running. 41.723. Right side. Keep to the left. You're on the left. 3 wide. Still there. Right side. 2 wide. Clear on the right. Car right. Keep to the left. Nah. You're on the left. 3 wide. Well, nah. Still there. Still there. Right side. 2 wide. Clear on the right. Está dejando espacio, ¿eh? ¿Quién está dejando espacio, eh? Gracias, Real Nelatón. Oh, madre mía, lo que va a venir por detrás. Madre mía, lo que va a venir por detrás. Y que solo recorten 1 segundo por vuelta es hasta poco, viendo esto. Pero muy poco, además. No right to stick your nose on the apex. Uy, Dios mío, que ha arriesgado eso. Ha arriesgado, pero lo aguanta, sí señor. Madre mía. ¿Quién ha levantado el pie? Por favor, guarden este momento. ¡Ha levantado el pie! Esto no puede ser. Bueno, bienvenido, grupo de atrás. Terrorífico. Terrorífico. A ver si hago lo que no he hecho antes. Ahora cuesta mandar. Right side. Clear on the right. Move out of the way. Mira, ha habido detrás fantasía. Solo llegan dos. Llamaría a Cameron. Solo llegan dos. Los demás, por lo que sea, se han quedado cortados. Lo cual. Vale. Aguanta por fuera. Aguantado. Left side. You're on the right. 3 wide. Car on your left. 2 wide. Los cojones, vamos. Hola, grupo atrás, ¿qué tal? También Canon me había cedido. Canon también había dicho, no, no. Ay. Uy, uy, uy. Pero pueden llegar, desde luego, los de atrás, ¿eh? Vamos. Por ahí no vas a tener hueco nunca.
Vamos, por el Thrillwave. Vamos. Un poco encerrado estoy, ¿no? Solo un poco. Cuidado que están detrás, claro, ya no puedo hacer estas historias raras, ya están detrás. Eso, dame rebufo a mí. Clear on the right, car right. Keep to the left. You're in the middle, three wide. Hold your line. Car on your left, two wide. You're on the right, three wide. You're in the middle, three wide. Clear on the right, two wide. Stay on the right. Madre de Dios. Dios ha frenado. Stay on the right. Ya Marco, tú no lo sabes, pero están locos todos. Ya Marco. Stay on the right. Ya Marco, tú no lo sabes. Ya María, perdón, me invento los nombres. Pero están todos locos. Bueno, deberías saberlo viendo lo que has recortado sin tener ni idea de cómo, ¿no? Así que bueno, hazlo. ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué decepción! Me esperaba más de Cameron. Oh, Dios mío. ¿Calum cuando va? Bueno. Hombre, también no le culpa a Cameron, cariño. Car on your left. Clear on the left. Eso no es opcional, claro que sí. ¡Viva Racing! ¡Viva Racing! Car right. Keep to the left. Keep to the left. Están tres o cuatro más, a nada de menos. Car right. Stay on the left. Still there, hold your line. Clear. Stay there. Bueno, Kian, una postal desde Pontevedra nos mandas. Ay, Dios mío. Os digo una cosa, es seguramente la carrera más limpia que le he visto a Kian en la vida, y no exagero. Pero fácilmente, nunca le he visto ser tan decentemente respetador con los demás, y si he dicho respetador. Siendo él, vamos. No quería meterme, no me quería meter. ¿Qué pasa usted? Se ha cargado al otro, se ha cargado al italiano. Asumo, ¿no? Kian se ha cargado al italiano, ¿no? Sí, está fuera. Joder, no quería quedarme por fuera, pero se ha quedado parado Calum. Y Karen Meron venía bien. Madre mía, qué susto. He preferido ya casi salirme. ¿Y está roto? ¿Calum? ¿O qué? ¿Está roto? ¿Está vivo? No, está vivo Kian. Está a 4 segundos, que llega, ¿eh? Oh, oh, madre mía, Cameron. ¡Ey, ey! Keep to the left. Clear. ¡Casi trompeo! Still there, hold your line. No puedo, ya no puedo abrirme. ¡Ya no puedo abrirme! ¡No! Still there, you're in the middle, three wide. No, lo roto no está, ¿eh? Es el rebufo que es pura fantasía. Still there, car on your left, two wide, clear. Quedan. Si queda la última vuelta solo. Va a estar a 3 segundos. Si no peleamos aquí en la zona del estadio, igual conseguimos que no nos pille Kian. ¡Pero! ¿Por qué coño eres Alonso? ¿Pero qué forma es esa de frenar? ¡Calum! ¡Pero que me ha frenado 20 metros antes! ¿Qué pasa usted? Le he evitado porque no estaba afortunadamente muy pegado a él. ¡Madre mía! Oh, vamos que se llega. Vamos que se llega. ¡Madre de Dios! White flag, stay smooth. Oh,
mandado. Va a ganar la carrera como está mandado, ¿eh? Y la curva 1, no haber atacado es bueno, ¿eh? No, tenía que levantar el pie. Si no daba. McCallum. No. No. Ay, Dios me la gana. Venga, calma, calma, calma. Calma, 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 calma. Calma. Calma, calma, calma. Un P3 no es malo. No es malo. En las ruedas. Las tengo ya cocidas. Pero bueno, y acabar esta carrera. Visto lo visto. Me parece a mí que no está mal, vamos. Joder. Visto lo visto, me lo quedo. Ay, Dios mío. Bueno. Bueno. Bueno, bueno, hemos acabado. No sé cómo, pero está acabada. Vuelta rápida la última, a pesar de eso, en serio. De hecho, vuelta rápida personal válida en la última. Joder, por favor, vaya forma. Madre mía. Madre mía. Casi taxi iba a poner. GG's, vamos a poner así, en plan, somos videojugadores. GG's. Hay que ver. Hay que ver el fantasioso lugar de la horquilla en la primera vuelta. Vale, vale. Vamos a ver. Una vuelta, no, una curva más llegaba. No una vuelta, una curva. Ay. Sí, la vuelta 9, que también hemos hecho la horquilla esa en... No sé si hemos llegado a Fort White, pero si no hemos llegado, hemos estado cerca, ¿eh? Ah, voy a poner directamente replays de esto. Vámonos a... Vámonos a la horquilla. Ya puedo ir avanzando. Bueno, esfuérzalo, así que lo puedes hacer bien. Bueno, 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 bueno. Bueno, bueno, bueno. 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 No sé quién, dónde y cómo, pero aquí he visto un misil que ha sido... El rojo. ¡Oh! ¡Madre mía! Madre mía, no ha sido tan grave como parecía. Esa acción sí, pero no es cuestión de que se haya matado 7. Pero ese señor ha dicho: eso ya frenamos mañana. Ha intentado meterse por el hueco, pero no se podía ya. Control F12 para abrir la cámara de... el editor de cámara. Y la pit lane, por ejemplo, son cámaras estáticas que puedes moverlas libremente. La de coches, por ejemplo, no puedes. Pero la pit lane, por ejemplo, que es cámara estática, sí puedes. Vale, vamos a verlo. Ha sido un señor rojo. ¿Este ha sido? ¿Este ha sido, digo yo, no? Sí, tiene la primera vuelta a RIP. Vamos a verlo. Y con la pelea en 1-2 lo puedes hacer sin hacer más historias. A ver, bueno, ha empezado empujándole la recta a este, ya bien, ¿vale? Aquí se ha abierto, se ha vuelto a meter aquí. Se ha vuelto a abrir. Y aquí ha decidido frenar. Bueno, evidentemente, cero intención, pero la preparada es, pues eso. Pues eso. Preman Joyers. Vamos a ver la vuelta 9, que hemos hecho ahí un 4-wide o algo así extraño, sin sentido. Qué pena haber fallado la última vuelta, joder. Vale, aquí. Todos F1 skin. Bueno, todos no. Vamos a ver. ¿Hemos llegado al 4-wide de la frenada? Yo creo que sí, ¿no? Ha habido 4-wide aquí, ¿no? Me parece. Aquí. Sí, hombre, tanto que ha habido 4-wide. Uy, y tanto que ha habido 4-wide. Madre mía. Sí, vamos a ver cómo ha muerto Kian, que ha sido el solito, evidentemente, pero...
el italiano se lo ha comido, puede ser. Digo yo, lo único lógico es que se lo haya comido ahí. Vale, aquí la muerte de Kian, que es el 3, el que está ahora yendo por dentro a lo loco. Y aquí al acelerar, lo ha perdido. Ahí está. Y se lo ha... ¡No! No ha tenido nada que ver. ¿Lo ha pasado? Pues en esta curva, porque ha sido aquí, ¿no? ¿Por qué le ha pasado? ¡Ay, qué tontería! Y se la han llevado puesto, digo yo. ¡Frena, frena, 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 frena! ¡Eres...! ¿A cuánto están las pulsaciones? ¿A cuánto están las pulsaciones? ¿Cuántos millones tengo ahora de pulsaciones? No es que no frene, es que el tipo va y acelera. Vamos a ver la última vuelta, el último intento y ya está. Aquí, el último intento. Aquí lleva por todas. He encontrado el hueco, pero después la frenada de Calum ha sido brutal por fuera. Ahí digo, vamos a ver. Y ya no, ya no, ya no, ya no, ya no. Pero Calum ha frenado. Estaba ya con el clear Calum, es cierto. Pero ha frenado súper tarde. Yo aquí bien para mantener el P2, a ver si podíamos hacer algo al final. He tenido que levantar para no darle a Calum, le digo peor. Pero en la siguiente curva he fallado, me he ido un poco largo. Quería frenar un poco tarde para evitar el ataque del Force India de atrás. Y eso, me he ido largo ya, he descontrolado el coche. Nada, ha pasado ya Cameron aquí. Ahí me he cerrado muy pronto seguramente. Ahí, falta de control. Ahí, he intentado ahí forzarlo y ya me temo que no. Me temo que no, pero bueno, oye, ha estado bien. Vale, vamos a hacer foto de la primera horquilla. Creo que es lo más apropiado. El misilazo, señores. Gracias, Vincentuco. Muchas gracias. Vamos a hacerla desde arriba, que no sean todos iguales. Ay, mira. Hala, esta foto está bien. Pam. Listo. Y da para vídeo de canal de carreras, por supuesto. Vamos. No, por supuesto. Muchas gracias a Ivanitus. 47 mesazos. Calum Boysing no corre la FIA F3, ¿no? O al menos este año no recuerdo, ¿no? Dirías yo. Igual estoy equivocado. Hostia, Snetterton en la simio. Versión 200, tú. No voy a hacer ahora, quedan 5 minutos. Quiero ir un poco más calmado, pero. Cuidado, ¿eh? Pero cuidado. Herminia, estoy cacharreando las series con lluvia y es verdad que no se ve la predicción en la carrera. Se ve en la práctica y en quali, pero en carrera no, de poco sirve. ¿Cómo que en carrera? ¿Cómo que no se puede ver en carrera? ¿No tiene ningún sentido? ¿Cómo? Cuando lo das al radar, cuando estás en el grid, tiene que aparecerte, ¿no? Que yo sepa. Vamos, ese cambio... Superfórmula es en 4 minutos y no he entrenado. No voy a correr Superfórmula ahora. ¿Te ha jodido el Driving Force GT? Bueno, espero que al menos haya durado mucho. No, cuando te vas a apuntar... ¿Coño? ¿Cómo que no? Fórmula Lights, Fixed, View Forecast... ¿Cómo que no? ¿Aquí está? ¿Cómo que no se ve? Está como siempre, es una camionada, ahí está. No sé lo que has visto o dejado de ver, pero se puede ver aquí, como en todos los sitios. No, cuando te vas a apuntar. ¿Cómo que cuando te vas a apuntar? Yo aquí me puedo apuntar. Algo no estás... A ver, si hay algún cambio de esto lo van a anunciar. ¿Pero cómo que cuando te vas a apuntar? No entiendo. ¿Cómo que cuando te...? Yo me apunto ahora. ¿Me puedo apuntar ahora? No entiendo. ¡Ah, que la línea no llega a la carrera, dices! ¡Ah, vale! A ver. Que la línea no llega a la carrera. Ya, pero claro, si la predicción es la misma...
O sea, decís que ahora la línea no llega a la carrera. Pero claro, si es la misma siempre, porque es una predicción, ¿qué diferencia hay que te la ponga o no? Si no va a cambiar esto en toda la semana. Va a ser lo mismo, la variabilidad va a ser la misma. Sí, es verdad, cierto. Es verdad. Llega aquí hasta la raíz, es verdad, pero claro, sí, a partir de aquí puede cambiar, pero también puede cambiar a partir de aquí. O sea, eso no ha cambiado. Es lo mismo, a efectos prácticos, es exactamente igual. Porque todo esto a partir de aquí puede cambiar. Y de hecho cambia. No entiendo nada. Sí, es verdad, esto no estaba antes. No sé. No sé, vamos, es... Sé que es muy sencillo. Pero no lo quieren hacer. Sí, vamos a hacer el daily ahora. Después de una carrera tensa, vamos a hacer el daily. No, esconder el botón no. Lo que sería fácil, más que esconder el botón, que también, pero eso iba a dar igual. Porque se va a poder ver, es hacer esta cosa tan increíble. Mira. Todo auto, mirad, tecnología increíble. Y aquí le das a regenerar. Chimpún. Y te crea una diferente cada sesión. Ya está. Mira, ahí va. Se ha creado una con sentido. Ahí va. Ahí va, me estás diciendo que entonces puede ser que igual... ¡Ahí va! ¿Y qué tal si en la siguiente... ¿Qué tal si en la siguiente le damos de nuevo que el server le dé de nuevo a regenerar aleatoriamente a ver qué es lo que sale? ¡Ahí va! Si sale diferente. ¡Ahí va! Si en este caso 0% de lluvia. ¡Ahí va! Si sale diferente cada carrera. ¿Cómo es posible esto? ¿Cómo es posible? ¡Oh, Dios mío! ¡Dios mío! ¡Ja! De verdad. En fin. Ahorita que 12 es demasiado... No necesariamente, bueno, depende, es que no... Ni demasiado, ni no demasiado. Eso sí, aquí la mayoría están saliendo en con 0% de lluvia. La segunda ha salido con lluvia, pero que es la gracia de estos. Mira, aquí de nuevo, con un poco al principio, es la gracia de esto. Tema de que se regenere en cada sesión de carrera. Y ya está. Ya está, por ejemplo, tenemos ahí un 4% al principio. Pues bueno, pues puede ser. Alguna nube habrá por ahí cerca que igual tal. Luego, una de las que regenere tocará que haya un motoma de opciones, porque es normal, porque puede pasar. Ya está. En esta, por lo que sea... Mira, no está tampoco, es de nubes. Por lo que sea, aquí en este circuito, en este, aquí de nuevo un poquito al principio, no he mirado ni dónde es, ni qué día o qué mes es. Claro, si es en California en agosto, pocas opciones hay. No tiene más. Ay. O al menos cada día eso, al menos cada día, que cambie cada 24 horas, al menos, sí, al menos eso. Al menos eso. Al menos. Bueno, niños, Daily Challenge, como acabamos de decir, ¿vale? Hacemos el Daily Challenge. Kataexe, hago el Daily ahora, ¿vale? No voy a... Uy, no he quitado la cuenta atrás. Ahora hay Daily. Ahora hay Daily, luego ya hablamos lo que haga falta, pero ahora hay Daily Challenge. Vale, vámonos. Uy. Venga. ¡Oh! Empezamos en... Vale. El centro parece estar para el sur, pero en este sitio es casi imposible saber eso. A ver. La caja 339. A ver si la encontramos. Las cajas, ¿dónde están? Debería ser por aquí, ¿no? Mira, caja. Caja, espera, voy a ver si veo esta de aquí. Me parece esta, genial. KG339, ¿cuál es la otra? La 339 es la que va de arriba a abajo. 6, aquí hay 6, KG7, KN. No pasa nada. A ver, no, déjame ir por ahí, por favor. No, así me dejas. Las KG3, ¿dónde están, coño? La voy a mirar más. KN no. KG3, aquí está la 6, solo me cago en 10. No tiene nombre ya, muy bien. A ver, ¿por qué? Ah, vale, coño, mira. KG2. Aquí, vale, venga, vale. KG339 era, ¿no? Hemos dicho. La 306. Una de estas que baja, seguro. Una de estas. 359 era. 339. 358, 3.
Bien, me estoy empezando a enfadar con las calles. Me queda un minuto para buscarla y está aquí. 349. 3. Es una prueba de mal gusto, ¿verdad? Es una broma de mal gusto, ¿no? No me lo puedo creer. No. Flipante. Pero no la encuentro. Está aquí. Paje 10. Uno. Es flipante. Pues nada, la 339 no la he encontrado. 309, 319, 319, 377. Flipante. Era esta mierda de calle que duraba menos que... ¡Ay, Dios mío! Han ido a buscar... Bueno, Japón, digo yo, porque el béisbol en Japón es muy tal. A ver... ¿Por qué hay un gato aquí? ¿Por qué ponéis museos? Me digo yo que aparecerá en inglés también el nombre del museo en algún sitio. Que con suerte es el nombre de la ciudad. Y nos asegura que esto está en Tokio. No tiene el cartel, ni siquiera el logo del... Hakata. No es un museo. Es una... Pensé que era un museo. Hakata. ¿Dónde está esto? Brasil, churrasco. Hakata. Hakata, no, no me suena nada. Si puedo ver algo fuera. Tu estación no tiene pinta, desde luego. ¿Puede salir de la estación? Nanko, mira. Ahí podemos echar unas recreativas. Oh. De France. Hakata. ¿Pero en serio? Aquí. Hakata, allí. Voy a buscar algo llamado Hakata. No me suena a ningún barrio de Tokio, pero vete a saber. Nagoya. Estoy mirando ciudades grandes a ver si... Kioto. A ver si alguna de estas es una ciudad de estas alrededor. Hakata, ¿se parece? Joder. Yakumisu. Fukuoka. Qué bonito el nombre, Fukuoka. Kumamoto. Nagasaki. Qué sé, chico. Lo que me parece acojonante es que no se pueda salir por ningún sitio. Bueno, se podrá salir seguramente, pero no sé por dónde. Ok, no me sirve de nada. Nada, tiene forma extraña. Mira, se ve la calle, es una ciudad, vale, perfecto. Muy bien, es una ciudad que tiene cosas. Un McDonald's. English, pero ¿dónde? Smoking Place. Joder, de verdad que... ¡Oh! Aquí ya hemos estado antes, ¿qué cojones? Hakata. Se llama Hakata en todos los sitios. Y aquí hay una escuela para aprender a conducir. Clementine Race. Men, Floor Guide Map. Junior. Pepino. Hay un sitio llamado Pepino. Qué guapo. Qué guapo. Okayama. A ver, va a ser Fukuoka. ¡No! 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 ¡No puede ser! ¿Por qué tengo que abrir la boca? ¿Por qué tengo que abrir la boca? No me jodas, hombre. ¿Pero por qué tengo que abrir la boca, hostia? ¿Por qué no me puedo callar la boca? ¿En serio? Ahí se veía Hakata. Igual lo he visto por encima, ¿eh? No, he pasado... No, es que he pasado nada, que no lo he visto. A ver, he dicho Fukuoka porque me gusta el nombre, Fukuoka. Vamos. He puesto Okayama porque está en mitad del país. Digo, pues mira. A ver, lo lógico es ir a Tokio ahí, la verdad. La pata lo he encontrado y Maki también sabía que era.
Y dabas a la calle. ¿En serio? ¿Se podía salir fuera? Dios mío. ¿Por qué me hacéis estas, tío? Es que paso de jugar estas. Vale, va a ser aquí. En esta. Mira, por hoy está mal. Qué basura de rondas. Vale. No tengo la voz bien de todo, ¿eh? Pensaba que estaba recuperada ya, pero no. Estoy justito. Estoy justito ahora que estoy hablando más. ¡Saint-Denis! ¡Saint-Denis! Claro, Saint-Denis, imagino que será un montón de cosas. Saint-Denis. Pero bueno, a falta de información, evidentemente pongo el barrio de Saint-Denis en Poggy. Diría, no parece París, pero es que París es muy grande. Vamos a ver. Ah, pues sí, mira, vale. Hacia el oeste, Paguí. La G301. G301, Les Fauvettes. La D301. A ver. Aquí en Saint-Denis. No, 901. Noisy-le-Grand. París. D301. Hacia el oeste, el centro. Mira, Noisy-le-Grand. ¡Pam! De casualidad. La D301. Vale. Vale. Va este oeste. Y esta es la. Esta es la RD. O sea, aquí no tiene nombre de calle. La RD970. Esto es una. No me suena. No, esta es Nacional 302. Mira, esta es. Esta es. Estamos en este cruce. Vale. Vengo de aquí. No, vengo del oeste, ¿no? Vengo del oeste. Vengo de por aquí. ¿Hemos pasado vías del tren? A ver, voy hacia el este a ver si veo el nombre de la calle. No hay nada aquí. Ay, sí. Tengo un minuto para buscarla. Vaya nombre más francés. Rue de la Libre. Ahí está. Vale, tenía pinta de que era por esta zona. Vale, ok. Pues estamos en mitad del... ¿What? Pero esto no me coincide porque es una calle que va este oeste sin curva. Y esta gira. Vale, esto tiene que ir aquí a la izquierda. A ver. Ah, vale, sí. Vale. Bueno, vale, hay un callejón justo al norte que será uno de estos dos. Vale, ya está. Y la última. Bueno, a menos esa era jugable. Lagoon View Rest Iraka. Eso suena a Sri Lankiense. Pero sin letras redondeadas no creo. ¿Sí, no? ¿Cómo se llama esto? Nilaveli Trinco. Algo trincan aquí. Quiero confirmar que sea Sri Lanka, porque el nombre es de Sri Lanka, pero que no aparezca nada con sus letras me extraña. Aquí tiene que aparecer. Gracias por no dejarme verlo. Sí. No sé cómo se llama el sitio, claro. Había un lago ahí, sí, el nombre del lago. Mira, es un río del Copón hacia el oeste. Eso. Estoy por hacer la de buscar esto. Nilaveli trinco algo. Mira, Trincomale puede. Ahí está. Vale, vamos. Nilaveli. Ahora buscan Nilaveli. Vale. Y estamos justo aquí hacia el oeste. Es agua. A ver, aquí, ¿qué es esto? Esto no. A ver, vamos hacia el sur. Es una curva a la izquierda, a la derecha, perdón. Suave. Sin calles. Bueno, igual sí hay calles ahí, pero no las puedo ver bien. Vale, es importante porque luego al sur, a la derecha hay otra. Pero vamos hacia el sur. No hacia el norte. Ah. ¿Estamos viendo esto entonces? Esto es el mar, ya no es el lago. Ahí ya no parece que hubiera ahí. No, esto coincide exactamente con lo que... ¿Hay un puente? No. No, no me está coincidiendo. Fuck. Aquí deberíamos llegar de nuevo al... A ver, justo hacia el norte es...
Esto no coincide. Aquí tampoco, porque hay una calle a la derecha, no a la izquierda. Esta coincide clavado, además. ¿Dónde llega el cruce? ¿Y hay otra más? No, es una curva. Vamos hacia la izquierda, otra hacia la izquierda. No me coincide nada. Según el sitio es este. No me coincide nada. Ni idea, esto no es, evidentemente. Vaya puta mierda, ¿no? De ronda que he hecho. Vaya mierda de ronda. Vamos, no era justificable no acertar esa. ¿Zapata? ¿En serio? ¡Madre mía! Es el único del mundo que lo ha hecho hasta ahora. El único. ¡Joder! Es verdad, la de Groenlandia. ¿Cómo cojones? A ver, sí, entiendo que igual con un poco de tiempo. ¡Madre mía! ¡Sí, señor! De momento nadie en todo el mundo ha hecho 25.000. Solo Zapata. Las demás, a ver, la de París vale. La de Kigali también, sabiendo ver. Esta, si no eres imbécil como yo, también. Y esta también, ¿no? A ver, si no sales de la esta, complicado, vamos. Y a ver, las otras cuatro eran nacibles. Pero hostia, joder. Casi nada. Casi nada. Bueno, ¿qué tenemos ahora para correr? Para correr un poco más. Y Racing. Encima eso, claro, no es cuestión de saber dónde estás, es exactamente clavarlo. Ese es el problema. Hace tiempo que no corro Fórmula B, igual me da por correr Fórmula B. Queda un minuto, pero es que eso Cañama, o sea, lo tenemos más que conocido, ¿no? Vamos, creo yo. Fórmula B no Cañama. ¿No? Suele salir divertido esto. Suele salir divertido la Fórmula B en Okayama. A ver si no tenemos un buen espectáculo. ¡Ah! La primera vez, sí. Nunca he corrido en Okayama con el Fórmula B. A ver, que lo tenemos aquí a huevo ahora. No perdemos el tiempo. ¡Ah! Muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Así, mira. Lo dicho. Directamente corremos. Correría Fórmula C. Pero es en Gibraltar con lluvia 100%. Pues eso. Mira, no me deja ni meterme ya a la sala. Tengo que esperar. Uf. Bueno. Uf. ¿Y cuándo no llueve en Canadá? Eso es verdad. Está ahora mismo lloviendo en Canadá, en Gilles Villeneuve. Venga, vamos. Venga, bueno, venga, vamos, venga, déjame correr. Déjame correr. Fórmula B. Aquí sin entrenar sí que me va a dar bastante igual. Encima será un soft del Averno. O no, vete a saber. Igual está Kian. Dispuestos a demostrar que ha cambiado un poquito. Aunque solo sea un poquito. Pero no creo. Join. Vámonos para adentro. A ver qué nos sale. Tengo Steam abierto porque he estado antes jugando al ACC. Lo cerramos. Y al Beat Saber. ¿Cuándo es zona de racing? Hoy. Hoy. El tema del embrague, sí, era por la leva de embrague del aro de Gran Turismo. Sí, sí, sí. Eso ya descubrimos el motivo. Ya lo descubrimos. Pura fantasía. Estos hay juegos de estos. Son todos malos. No son tan espectaculares como esto. Este freestyle de este señor. El señor aparece el nombre, ¿vale? ¿Desde cuándo juegas eres de pago? Desde febrero. 100% de pago. Ya está liado el Lodi, ¿eh? 1.800 de soft. O sea, no es un soft del Averno. Gracias, Lukin. 15 mesazos para Lukin. Muchísimas gracias. Bueno, no está Kian al menos. Así que algo es algo. Vamos a tener ahí. Vamos a tener competencia, me parece a mí. Me da la sensación. Mira, Weather, mira cuánta agua. Llega agua. Bueno, como siempre, el chat de YouTube ha muerto, señores. Ha sido un placer. Ha sido un placer, YouTube. Lo hemos intentado. Vale. ¡Miau! Escaramuchino se llama el número 2. Todo bonito nombre. Ahora sí, ahora habláis. Claro, claro. Ahora.
ahora. Bueno, vamos a ver. La fórmula abejorro, ¿qué tal sale? Ñam, ñam. De más que en kick, espero que sí. Pero somos 6 de más de 3.000 de rating. No se frenaba ni de coña. Hace tiempo que no corro, no callamos con el Fórmula 1. Pero no será muy difícil, digo yo. Espero, supongo. A ver, cago en 10. Yo pensaba que ya estaba recuperado de la voz, pero no, ¿eh? A ver. Eso es. Viva Arminia. Ahí está. Ah, ¿tú tienes licencia de la FIA? ¿Tú tienes carnet de la FIA? ¿Cómo es eso? Hombre, es real. A ver, evidentemente, ¿cómo no va a ser real? Yo vi algo de que... ¿Tienes carnet de la FIA? Que tienes una ayuda de Racing. Gracias. Lo que no sé es cómo se consigue eso del carnet de la FIA, que no entiendo cómo va eso. Pues en tercera, evidentemente. Pagando ya, pero hombre, tendrá algún tipo de cosa más, ¿no? No sé, no tengo ni idea, pero idea. Vamos. ¿Dónde crees que irá Fernando el año que viene? Me da exactamente igual. A ese sitio. Lo que me importa es dónde voy a ir yo en quali. Eso me importa. Que lo hago yo. Eso es lo que me preocupa ahora. No salir novenos, como dice, por lo que veo, según el gráfico ese, hace un tiempecillo. No pasa nada. Perfecto. Entonces la mitad de los... de la F4 lo tienen. Ya muere. No sé, no será muy difícil esto. Muy bueno, ¿qué tal? Fórmula abejorro, sí señor. Fórmula abejorro, chat. Disfrutémoslo. No tengo el time slap. Decente. A ver, yo eso, sé que aquí he corrido, pero igual hacía tanto tiempo, no sé, es raro. Es extraño. ¿Dónde se frena esto? Vale, vaya chapuza de curva. He hecho morado en el segundo sector, no sé. Es raro eso. Debo informatear si los TPC. Así que no sé por qué ha desaparecido esto. Si Assetto Corsa para empezar en esto es ideal. Y más teniendo en cuenta lo que cuesta. Puedes pillar en Instant Gaming por 2 duros, exclamación IG. ¿Cuánto costará el Ultimate Edition en Instant Gaming? 5 euros, poco más seguramente. Por defecto, es el tabulador. Malos pelos. Si no has cambiado nada, es el tabulador. Es lo del Delta, lo tienes en opciones. Opciones, options. Delta. Y por defecto es tabulador, si no has tocado nada. Gracias, Castello 17, si no te vas a opciones, options, la segunda pestaña, creo que era, espero que fuera un acuerdo. Ahí tienes Delta Display no sé qué, ahí aparece. Vale, chapuza de frenada. Yo no soy de Silly Seasons, a mí lo que me gusta de las carreras son las carreras, no la mierda alrededor, la verdad. Ya sé que eso da engagement, ¿eh? Me gusta cómo pronuncio engagement. Pero no, yo en este canal no voy a ponerme a discutir lo que le dijo Horner de tal y lo que has visto el periodista de no sé qué que ha comentado cuál y pues igual si este se va a tal y luego que me da exactamente igual. Cuando tienes que encontrar la diversión fuera de las carreras en un deporte de carreras, algo no está funcionando muy bien para mí. Gracias, Johnny del Duro. Personalmente, vamos. Como la gente que dice que su sumador favorito es X y se dedica a meter mierda a los demás en vez de a divertirse en su justo simulador favorito. No sé, igual tan favorito no será entonces estar más tiempo buscando la mierda de los demás que jugando al tuyo. Me parece a mí. Más o menos lo mismo. Me parece toda esta historia. Una curva. Maravillosa curva.
¿vale? Eso, mi canal es de carreras. Principalmente. Porque es lo que me gusta. Correr. Y ser correr. Perdón. Una vuelta espectacular, ¿eh? Volamos. Hay gente que es gente de los GT3, exactamente. Cuidados enfermos. Jodidos enfermos. Delante de Elía, esto no puede ser, ¿eh? Están ocurriendo cositas. No es más que el Stevens, el de Visaus. Seguro que es el. ¡Seguro! Si vas a subir a cuarta marcha, porque es la única marcha que importa, hay que subir a 132-134. Pero solo si vas a subir a cuarta. En MC no. Hay que subir bastante antes. Como el resto de marchas no se tocan, es la única que tienes que saber. Si vas a pasar de 144, que es el límite en tercera, sube cuando estés a 132-134. Eso, luego nunca bajes a segunda. ¡Ah! Chapuza de curva. Y parece que sí, no, no bajes a segunda. Venga, a ver si empatamos el tiempo, ¿eh? Uy, Alberto, se ha ido ahora, claro. Aquí, por ejemplo, lo subo a tercera. Me temo que no lo empató, ¿eh? David, pero tú eres especial y de Madrid. ¿Qué esperas? ¿Qué esperas? Chicken flag, chicken flag. Pues no hemos mejorado el tiempo de la segunda vuelta. ¿Qué le vamos a hacer? ¿Qué le vamos a hacer? Alberto, espabila o no corres, ¿eh? Desde luego, quali no tiene. Eso seguro. Hostia, vaya tostones, ¿verdad? El City Arsenal, creo que es el peor partido de la Premier que he visto en la vida. Madre mía. Madre mía, qué aburrimiento de partido. Sí, 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 es verdad. Vamos, Alberto. Ah, sí, has hecho, quali. Sí, sí, has hecho. Estás P7, 8. No sé contar. Hoy hay fútbol. Hala, ahí está. Hoy hay fútbol para ver a la noche interesante. Por ejemplo, un Sheffield United. ¿Por qué pongo Liverpool? Liverpool. Un Sheffield Tottenham, por ejemplo. Uy, pues casi. West Ham Tottenham, perfecto. Muy bien. Habrá que darle uso a Dazón, que no Dazón. Muy bien. Gasteno pollo enlatado, pues. Yo, y fútbol italiano, yo diría que no he visto en la vida un partido de fútbol italiano. Nada, TikTok, estuve durante un tiempo subiendo cosas, pero es que TikTok es que es abrirlo y se me caen las manos. Entra cáncer de manos cuando abro TikTok. Y luego envié un email a la Federación Chilena de Automovilismo y ayer le enviaron el código. ¿Así? ¿Ah, ya está? Pero digo, ¿cómo consigues ese? ¿Cómo consigues el carnet de la FIA? Digo. Al FIFA. Pero si la Ferrari Fixe no tiene. ¿Cómo que con lluvia? Si la Ferrari Fixe tenía 0% de lluvia, ponía ahí, Sanco. ¿Cómo? La Ferrari Fixe, lo hemos visto, tenía 0% de lluvia. ¿Non? ¿View forecast? Vamos. Pero está la barra está más. No sé dónde ha salido lo de la lluvia, pero vamos. Lo voy a poner todo. Igual ha llovido antes. No, si no, 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 claro. Yo voy antes lo ponía. ¿Acabas de hacer quali mojado? ¿En serio? ¿Cómo? ¿En serio? O sea, no me estás troleando. Dice Sanco 964 en YouTube que acaba de hacer quali en la Ferrari Fixed en mojado. Captura, por favor. Captúramela, como si fuera un Pokémon. Pues no. A ver, el tema es que tristemente, si fuera real, seguramente sería un bujo o algo. No llueve, pero está mojado.
O sea, aquí dan 0% de lluvia siempre. Haz una captura o algo, por favor. ¡No, pole! Volamos. Sí, bueno, se puede ver menos los tiempos de vuelta, claro, si son tiempos más malos todos, pero es... Sí. Joder, ¿por qué vais tan rápido? Dejadme descansar, que estoy mayor ya. Vamos. ¡Joder! ¿Así no puedo reaccionar yo? Dale, Lía, dale. Mi salida ha sido de novena división. Nada, Lía tampoco quiere tirar. Keep to the left. Dejando varios kilómetros de espacio entre los dos. Keep to the left. Clear. ¡Uy! Haciendo Fórmula B y su sensual trasero. Car on your left. Keep to the maldito right. Flanders. Still there. Hold your line. Clear on the left. Uy, Elía, uy, Elía. Ahí lo ha puesto recto porque si no, imagino que el coche le estaba bailando de una forma tremenda. ¡Detrás! ¡Uy! ¡Se han librado! Voy por dentro para evitar desgracias. Ya verás. Te hablo. Se fue por la hierba. Mal asunto. ¡Coño! ¡No, Elía, hijo mío! Pero, Elía. Pero, por favor. Ha tirado de freno de mano, ¿eh? Le ha dado ahí ¡pam! Tenemos a Scaramuccin, ¿no? Detrás. Hombre, no creo que Lía meta segunda. Sabe de qué va esto. Vamos. Pero puedo comprar en una quali en su cuba que meta segunda. O en una pelea donde estés en paralelo con otros siete al mismo tiempo y vayas tan lento que igual... En algún momento de una pelea final todavía. Pero ahora, pues, tiene menos 20 sentido. El coche es complicadete, ¿eh? Vamos, lo puedes perder. Pero ha sido muy, muy raro, la verdad. Eso, o igual ha bajado de cuarta a primera. Bueno, a segunda. No sé si sería primera, tenía más sentido que a segunda. Scaramuccin, déjame hueco, ¿eh? ¿Vale? Me gusta tu casco. Va a juego con tu coche. Voy a meter tonterías. Right por aquí, ¿eh? Still there. Disfrutemos. Clear on the right. Car on your left. No es necesario, Scaramuccin. Still there, hold your line. Vale. Ahora intentaremos no bloquear la frenada. No fliparse y ya está, no tiene más misterio. Don't flip yourself. Uy, uy, uy. Es que Scaramuccin tiene ganas de fantasía, ¿eh? Sí, 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 sí. Tiene ganas de fantasía. No te vayas muy lejos, Scaramuccin, no. Detrás hay un grupo Nome a 3 segundos, pero claro, en Fórmula B es complicado no pelear. Si tuviera Callum, Kian y compañía, los de antes de la F4, pues igual llegaban. Soy yo metido segunda. Scaramuccin. No sabía yo el motor muy... revolucionado. El circuito es Okayama. Uy, 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 uy. Tienes que bajar revoluciones. Tiene 5.000 de arete. It's not mank. Voy a no pelear ahora en esta zona. Es un poco tontería ahora. Tampoco me ha defendido ahora él, así que... No pasa nada. Pero es que los de atrás, lo dicho, como se pongan de acuerdo y aquí hagamos un poco el tonto... Tenemos un grupo de 27. La cosa es... A ver, sigue vivo... Elía, ¿eh? Porque mirad las bolitas. O sea, no hay ninguno que esté descolgadísimo. Digo por eso, porque perfectamente work together. Hay gente rápida detrás, ¿eh? Yo soy muy fan de Okayama. Soy bastante Okayama Enjoyer, la verdad. Vosotros, chat de YouTube y de Twitch, ¿sois Okayama Enjoyer, sí o no? ¿Sí o no?
YouTube y Twitch. Still there. Yo rotundamente sí. Still there. Rotundamente sí. Pues nada, este señor no quiere dejarse pasar, así que vamos a intentar no pelear demasiado, porque si no, un poco atrás nos va a decir Oli. Yo va un poco parado. ¿Cómo que no? ¿En serio? Menos en Twitch veo que no sois. Me llaman Joyers. ¿En YouTube? Bueno, más 50-50 en YouTube. Sois un poco más decentes en YouTube. Pero un poco solo, tampoco os flipéis, ¿eh? Un poquito más decentes. Con un par. Y ya está. Es cierto que lo ha dicho desde el fondo del mar, pero William, déjame ahora. Déjame una vuelta adelante. No me pelees por fuera ahora. A detrás es que detrás se ha habido fantasía, pero de copón, ¿eh? Sí, este no se va a dejar. Que no digo que tenga que hacerlo, pero dale, Steven, tú dale, tú dale, Steven, tú a lo tuyo. Es usted, hombre, con esa skin que me llevas, como para no dejarte pasar. Vale, detrás he quedado solo GB Benzo, que es súper rápido el tío. Uy, 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 se cambia de marcha. Sí, hay una Fórmula B en Fuji, la recta de Fuji con el Fórmula B y cuidado, cuidado, Stevens. Por favor. Quedan 6 minutos de carrera. Vamos a llevarnos bien. Dame un UFO. Gracias. Uy, este lleva el embrague automático. ¡Ey! No pille rebufos, estoy ahí yo, claro que decir, ¿no? ¿Me entiende? ¿Usted? Keep to the right. Clear. Car on your left. Clear. Tengo que saber que no va a ceder ninguna, así que con calma. With calm. Las están haciendo de todo. Y nada bueno. Botón de incidentes luego, chat. Recordadme, después de acabar en primera posición esta carrera, hagamos el botón de incidentes. Detrás está viendo cositas. Veo un grupo de un montón de gente, todos pegados, y ahora mira las bolitas. Están todos vivos, pero todas las bolitas están separadas. Gracias, Diego. Buenas tardes, ¿qué tal? YouTube, un me gusta. Si os gusta esto, siempre está muy bien. Se agradece un montón. Si le das al me gusta en el cacharro, también conocido como directo. Pues oye, ¿cuántos llevamos? 190, venga. A ver si llegamos a 300. Somos 300 espectadores. El IA fuera. Madre mía, la Eretin. No te lo esperabas. Hombre, no espero que me dejes medio milímetro. A ver, no se ha sustituido el Fórmula B por el Skippy. Bueno, al revés. Si hay un coche más culpable es el Fórmula Ford, no el B. Si hay que elegir uno. Gracias, Jackie. No sé si voy a intentar adelantar. Voy a intentar aguantar por fuera ahora. Énfasis en intentar, ¿eh? Pero viendo el espacio que deja ahí, que sí lo deja, pero no sé, me parece que es un poco innecesario ahora dejar tan poquito espacio, creo yo, con todo lo que queda por delante. ¿Cómo que el coche de delante está piteando? ¿Estás bien, Spotter? ¡Dios mío! Clear on the right. ¿Y al límite? ¿Qué al límite? ¡Un tiro! Súper limpio ahora. Espectacular. Y se mete segunda, ¿eh? Hombre, también mete segunda en la punta. Las dos cosas. Vamos, Michael, atácale. Vale. Quedan dos vueltas. Penúltima vuelta. ¿Cómo viene? Claro, la duda es que va a hacer Michael, porque
esto es de última vuelta. Quiero decir, aquí va a dar igual, está el primero, segundo, cuarto que décimo noveno. Además que Michael empiece a atacar y le pueda molestar al segundo, pero no lo hace de momento. Va a salir parado ahora yo, No, no, paradísimo, paradísimo. Le pasa a los dos. No pasa nada. Falta de entendimiento. Defiende el interior ahora. Ahora ya no. Va a ratos. Tiene dudas. Stay on the right. Clear on the left. Bueno, esta puta acabo de hacer. Vale, ahora sí que no puedo dormirme porque Michael está muy... Supongo que ya con ganas de hacer algo y queda menos de vuelta y media. Casi lo pierdo ahí. Uf, pero lo ha frenado un montón. Casi lo pierdo. Vamos a la última vuelta. Vale, ha salido mucho mejor que él. ¡La marcha! ¡La marcha! ¡La marcha, el embrague! ¡El embrague, Michael! Michael, no, perdón. Caramucci. Meta el nombre. Ah, pero no lo ataca Michael. Caramucci, no, me falta verlo. ¡Ay! Pero es que no, Michael no, no me ayuda. Right side. Keep to the left. Still there. Io faccio delle case in front. Clear. Y ahora le cambio el rebufo. Y la idea es que lleguen en paralelo, three wide, en la... esta, es la idea, yo por dentro, claro. Esa es la idea. Bueno, sabes lo que pasa aquí ahora. Me gusta cómo frena este por fuera en esta curva. ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio me lo estás diciendo? ¿En serio? Joder. Por favor. Madre mía. Madre mía, de verdad. Ok, muy buena forma de ganar, William, buenísima. Buenísima, William. Ay, Dios mío. Bueno, al menos nos apuntamos a, apuntamos a la matrícula. Apuntamos la matrícula para la siguiente. Que el apellido es fácil de recordarlo, desde luego. Ay, Dios mío. Ahora, como diría alguno, ¿qué daño ha hecho Verstappen? Good race. No, good race no, no, William. Chicken flag, chicken flag. Ay. That was good race. Well, madre mía. Ey. Ja. Tranquilos, en la siguiente. No llega a estar Michael, sí podía haber hecho algo la última curva, pero claro, estaba ahí Michael y he perdido tiempo en el adelantamiento que le he hecho. Si no, sí, la última curva, vamos, me tiro ahí en plan, o te apartas o te... O te apartas o te aparto. Pero bueno, en fin. Pues eso. Con un coche a la derecha. Con un coche a la derecha. Nice race. Pero no pasa nada. Porque como dice algún tonto lava, no, es que tenía la curva porque en el vértice estaba adelante. Vamos a ver botón de incidentes. Era su curva, es verdad. Yo cuando leo a alguien, no, es que es su curva, digo, joder. Madre mía. Es su curva. Vamos a ver la curva de Michael Stevens. Aquí no pasa nada. Que no sé. Vale, Eli, aquí ha trompeado. No ha metido marcha, simplemente es porque ha frenado como el culo, ¿no? Ya está. Me cayó. Y no, aquí no lo ha matado, así que tenemos algo más que ver. Puede ser esto perfectamente. Cuatro, no, 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 no,
En serio, o sea, en serio, en serio. Es una vergüenza que encima después de eso te pongas a acelerar. En serio, estamos de broma. Vale. Ok, este señor parece que ha trompeado el sol. ¿O no? Está parecido. Oh, ¿ya? O sea, todo el lío ha sido eso. Todo ha sido eso, que no ha sido poco, claro. Que claro, no, no es una tontería, desde luego. Ha habido activar subs para no coalizarles de Ángel PP. Vale, si tenemos 5 subs de aquí a la siguiente carrera, hacemos no quali challenge. A la siguiente quali, se entiende. Vale. La subo esta, seguramente la suba. Lo sé, me dice Vic. Te sacaron fuera, Heiki. Lo sé, lo he visto. ¿Qué pensáis, canal de carreras? ¿Ha sido limpia la pelea? ¿Ha sido limpia esa última vuelta? ¿Es legal hacer eso porque tenía el vértice? Tenía la línea, tenía la curva. ¿Cómo haces? Botón de accidente, sí. Opciones, controls, replay controls. Aquí tienes, botón de incidente. Incident, previos incidentes. Y pum. No cual y con levas cambiadas, Kenny. Vamos. Que okay, Bebenso también está contento. Hay mucha gente contenta hoy. No solo legal, obligatorio, sí, señor. Gracias a Wispetan Pimpin por esos 18 mesazos. Muchísimas gracias. Exactamente, no te apuntes y ya está, joder. Que el caso es quejarse. No te apuntes a la carrera y te jodes. Muchas gracias por esos 18 meses. 4 sus más y hacemos no quali challenge. ¿En dónde es la pregunta? Hostia, Virginia. Ah, no, no. GT4 en Zandvoort puede ser una buena. GT4 en Zandvoort lo veo bien, ¿no? GT4 en Zandvoort lo veo bien, ¿no? No me hace nada de oval. No he mirado ni lo que es. Martinsville, hostia. Mala de Martinsville. A Philip Island mola con el F3, pero claro. GT4 en Zandvoort no lo veo mal, ¿no? No ha habido simio. ¿Cuál es el coche de mis sueños? El más caro, para venderlo y ganar más pasta. Ese es el coche de mis sueños. No tengo más que eso. Vamos a ir con el Mercedes para variar. 3 subs más. Y hacemos no quali challenge en Zandvoort con el GT4. Bombero, no sé qué ha pasado, ¿vale? Pero distraerte, yo aquí lo que hago es para que la gente se distraiga, no para que la gente cambie su vida ni aprenda cosas, sino para que se distraiga. Esa es mi idea. Al menos yo cuando veo directos normalmente es por eso. Para distraernos un rato. De todo lo que pasa y pasar el rato. Así que espero que al menos te sirva. No sé qué ha pasado, qué ha dejado de pasar, pero... Ay, no jodas. Coño, ya lo siento. Pues nada, no te puedo decir mucho más. Yo lo que puedo hacer es seguir haciendo esto y que te entretenga lo suficiente para, al menos, pues eso, pasar el rato. Que asumo que no será agradable. Gracias, Carlos FCR, por esos 9 mesazos. Muchísimas gracias, sí lo hemos visto. Así que nada, poco más te puedo decir, la verdad. Yo cualquiera, me temo. ¿Consejos para cuidar el cabello? Coger maquinilla al 0. Así no tienes ningún problema con él. Tengo todo el contenido, sí, Alejandro. Yes. Yes, I have. No, a mí no me han llevado puesto, ¿eh? A mí no, ¿eh? Te has equivocado. Bueno, menos, no sé si me hablas a mí. A mí no me han llevado puesto la Fórmula B. Te referirás a otra persona, pero esa persona no soy yo. Porque estoy viejo, pero me acuerdo que no me han estampado, eso sí. Has equivocado, perfecto. ¿Tienen fotos en la calle? Sí, vamos, me paran en la calle. El otro día, mira, fuimos a comer con Zazo y nos encontramos con un tipo que nos veía. A veces pasa. ¿Juego PS5 de coche que sea real?
Assetto Corsa Competition es el único simulador real de PlayStation. ¿Te vale? Es lo único que tienes en PlayStation 5 que se pueda considerar simulador. Ahora, yo me pillaría antes Gran Turismo 7 que GT, que ACC, pero bueno. La única opción es eso, Assetto Corsa Competition. Vale, dos subs más y hacemos no quali challenge en esto. Me ves en la cara y si no es en la cara, no. Si es en Torrejón de Ardoz, no, no. Vale, vale. Okay. Vale. Hiperventilaba un poco, nah. Vamos. Pero en serio, Sanko dice que estaba yo. No sé. Eres de Alcalá, hombre, ya. Lo he deducido de eso. Sanko, pero dándos una foto, de verdad. ¿Entiende? A ver, voy a. Chat, ¿me dejáis escudarme en vuestras dudas para no ser yo? Peta, toma por culo. Para no ser yo el malo. Sanko, el tema es que la gente de los chats no te está creyendo. Y ya que la gente no te cree, lo suyo es hacer una captura, una foto. ¿Has hecho una? ¿Cómo la pasas? Súbela a cualquier host de imágenes o por email a mí o por cualquier sitio o a Twitter, a donde quieras. A ver, entiende que a mí me resulta también, hablando en serio. A ver, no te estoy tomando por mentiroso, pero claro, es que literalmente es 0% de lluvia. Y el sistema está hecho como está hecho. Buen momento para salir. Es lo que no... Es lo que me... Claro, es que lo triste es que seguramente sea algún tipo de bug. Es lo que me da rabia. Cuando debería ser normal. Joseba con 60 mesazo, muchas gracias. Joseba. Dice, me será encantado en modo espectador y estaba mojada la pista. No entiendo nada, la verdad. Muchísimas gracias por esos 5 añazos, sí señor. Estoy, por cierto, a falta de... Hostia, a falta de nada de cumplir 5 años dedicándome a esta mierda. Vamos a un sub de los New Challenge. Lo bueno es que es GT4. Es verdad, Joshua. 27 meses, Joshua, perdón, muchas gracias. Ya tenemos los 40 challenges hechos, podéis suscribir igualmente. Muchas gracias. Thank you. Thank you. Claro, el 18 de marzo fue el primer día que hice directo. Igual fue el día que Miguel... Ah, no, que digo. No, eso fue en abril, no, que digo. Claro, que hacía directo de vez en cuando de PUBG y esas cosas. Ah, vale. Muchas gracias a GS Patata por ese time. Para pasar de Mazda mejor GT4, a mí me gusta más los GT4 que el Ferrari GT3, desde luego. Pero el Ferrari 296, perdón, te da un montón de series para correr, más que los GT4. Sí, por eso. El 27 de mayo de 2019 fue mi último día en Carrefour y cuando me mudé a Logroño, vamos. Hice todo del tirón ese día. Sí, no sé, he visto claro, lo Jimmy y Super GT, por supuesto. Misa. Bueno, venga, voy a entrenar un poco. Es no quali challenge, pero no es no entrenamiento challenge. Claro, hace cosas en consola, pues el pobre pone vidas milagros a nivel de online. Tío, y estoy en fórmulas a tope, pero en sports car horrible. Vale, se frena el 100, no después. Creo que sí, lo ha soñado. Sorry, mate. No pasa nada, Víctor. Joder. Madre. Los GT4 están balanceados, todos son igual de buenos. Mira de ti. Venga, vamos a. Tenemos 9 minutos por delante. No es gran cosa. Se frena. Después del final del camino. Por la skin, La skin noventera de este señor. Ay, señor, le he seguido la trazada del Averno. ¿Os gusta esta skin? Sí, no. ¿Sí, no? ¿En serio? ¿Me han canjeado? ¿En serio? ¿Por qué me canjeáis? Voz aleatoria fuera de carrera, con lo divertido que es hacerlo en carrera. Me pregunto yo. Venga,
claro, aquí no paralizarles con 15 minutos solo de carrera en Zandvoort va a ser doloroso, ¿eh? Pero confiemos en que haya un montón de drama y que haya nivel, así no perdemos mucho, porque seguramente bajemos de los 5.000 de arete. No sé cuánto tengo, pero es muy posible. Es muy posible que nos ocurra, pero bueno, a menos de primeras, vamos a intentar hacer, no el ridículo, ese frenar después del 100, un poco después del 100, no antes. Pero si era aparcado ahí, estamos a 0-9 del primero, increíble, brutal. Brutal, espectacular. Y aquí haremos un adelantamiento de la primera vuelta por dentro. Me da mucho miedo, con los horas que puede haber ahí. Me da verdadero papi. No me sale la palabra, pánico no, pavor. Pavor quería decir. Ay, Dios mío, parece que estáis bailando bien, al ritmo de a saber qué narices está sonando ahora. Seguramente nada bueno, y me acabo de salir por vuestra culpa. Me acabo de salir por vuestra culpa, me acabo de salir por vuestra culpa. Pase usted de nuevo, señor skin chula. Me meto en pista, tranquilamente, viene un señor, pero está lejos. Ruedas frías, frías no, perdón, sucias. Pero no pasa nada, todo está en orden. Me parece que este entrenamiento no está siendo el más adecuado, creo yo. Creo yo, no pasa nada. Ya nos pondréis triste porque se ha acabado la voz. Ay, Dios mío. Es que el Porsche Cup no es un coche fácil. Así que no corro una Porsche Cup bastante. Bueno, al menos las referencias más o menos están ya semipilladas. El ritmo, ¿no? Al menos se aproxima de donde frenar en algún sitio. Hemos apuntado. La GT4, ¿cómo lo ha petado al final, eh? Venga, esta vuelta va a ser la vuelta buena de entrenamiento. Hacer un directo con voz aleatoria todo el rato, hombre, eso acabaría siendo súper aburrido. Para un rato, vale. Me acuerdo hace años, cuando estrenaba lo del botón de incidentes, que tenía una escena especial donde sonaba la canción de F1 con el City Float. Y claro, al principio ja ja ja, pero después de 2 minutos dice, vale, ya está, suficiente, ¿sabes? Son cosas que. Me quiere dejar pasar, pero no sabe por dónde. La del cansado listo, es verdad, mítica. Ahí estaba probando cosas. No levanto, no levanto, no levanto. Ahí está. Probar adelantamientos en la carrera. Joder. Bueno, hacernos para el challenge, que tampoco va a importar mucho esto la primera vuelta. Va a ser sobrevivir y luego ya veremos. La escena del bar, es verdad. Nos estrenó el bar en el furgón. Son sostenido. Los pues pon más osos. Nunca la mete más osos. Pero bueno, tampoco me va la vida. Joder, Dios. Madre de... Perdón. Madre mía. Sé que soy un tenutrio. Yo... No sé hablar. Sorry, Víctor. Sorry. Madre mía. Don't worry, man. Sí, worry. ¿Por qué está tan bajo el volumen? Estaba ya hablando alto y no... No sé. Madre mía. No worry, me dice. Cago en 10. Asco de gente amable. Ah... Sipping para vosotros. Soy pro antibar, hombre, probar, por supuesto. Soy pro justicia. ¿Cómo? Como vengo de la Ferrari, a lo mejor caigo a la lluvia. Ojalá sea verdad. Me gustaría. Vamos a ver lo de los tiempos de la Ferrari, esto. Claro, con los tiempos se puede ver. No he visto si me ha pasado en algún sitio esa captura extraña, pero con los tiempos, evidentemente, se va a poder ver si son tiempos extraños o no. A ver, vamos a la Ferrari, que tiene su 0% de lluvia. A ver, aquí nos Schleven. Vamos a ver, por ejemplo, Results. Esta es la que se acaba de hacer. Vamos a ver primero esta, ¿vale? De la 1.45. No, ¿se ha acabado esta antes del mantenimiento? Bueno, lo que sea. Vemos tiempos. Esta supongo que habrá sido sin nada especial.
y los tiempos aquí han sido de 1.23, 1.24, ¿vale? 1.23, 1.24. Y nos han dicho que la última Ferrari Fixed, por algún tipo de motivo extraño, había lluvia. Los tiempos han sido... Lo triste es que esto seguramente sea un puñetero bug. Es que me veo que esto ha sido un puñetero bug. Ya verás. Claro, pero es que no tiene sentido igualmente. No, es que no tiene ningún tipo de sentido porque cuando pones lo de non, claro, han cambiado una cosa de la variabilidad y del viento, han dicho. Pero supuestamente, si esto está puesto en non, es que es non. Si es non, es non. No hay posibilidad. No es cuestión de que puede... No, si es non, es non. No sé. No lo sé. No, Sanko, ya acabo de ver los tiempos. Vale, me has etiquetado. Bonita palabra. A ver, ya hemos visto los tiempos. Que sí, son tiempos mucho peores de lo normal. Y aquí está, sí, sí. Vamos, no tiene más misterio. Me he pasado una foto, ¿vale? De Sanko. No había dudas, eso está ahí, la pista mojadita. Like your mom. Es un April Fools, eso es. Es que me veo a gente llorando en el chat. Es que me veo a gente diciendo, pero sí, es una vergüenza porque estaba puesto al cero. Es una vergüenza que no pueda hacer 50 hold-ups consecutivas todas iguales porque no vaya a ser que tenga que adaptarme. Ya verás, es que me veo alguno en el foro diciendo eso. No sé. El tema es que no, sería muy fácil... O sería mucho más sencillo, al menos, si no existiera esa gilipollez del pronóstico fuera de la carrera, ya está. No, no entiendo. Es que temas que han en las notas del parche, fijaos. Tremendo de escena cada 2x3, junto al mareo. Aquí en las notas del parche, una de las cosas, ¿vale? Es esto, ¿vale? ¿Dónde está? Esto. Lo único que puede cambiar a nivel de forecast es el tema de que han cambiado el sistema del cálculo del viento. Para cuando se usa el forecast. Pero claro, esto en teoría, bueno, igual es una del forecast que han generado aleatoriamente. No lo sé. Pero todo lo demás, no hay nada que indique que pueda haber cambios, no sé. Ya le pasó la semana anterior a Kenny. ¿En serio? ¿En serio? No entiendo nada. El rocío de la mañana, tío jurado. ¿Qué traerías de Forza iRacing? Los TCR. Quitaría los TCR de iRacing y traería los de Forza. Físicas, todo. A ver, iRacing no aplicaría nada más que eso, ¿sabes? A Gran Turismo sí, a Gran Turismo aplicaría un montón de cosas de Forza. Pero iRacing no. Yo no soy de los que dice, como este juego no es exactamente lo que yo quiero, es que no me vale. Yo no quiero todos los juegos, todos los simuladores iguales. En absoluto. No. Pero yo, la mayoría de cosas que me gustan de Forza no las quiero en iRacing. Las quiero en Forza, no en iRacing. Lo mismo al revés, vamos. No sé. No, eso se puede ver, Gustavo. Eso se ve cuando estás en las salas. Eso se puede ver. El tema es que, no sé, No entiendo nada, pero vale. Claro, es que a mí el hecho de que exista esa posibilidad es que a mí me motivaría millones de veces más. Solo porque exista, vamos. La Simulab, mucha suerte en Snetterton. No me acuerdo cuál es la versión 200, por cierto, que he dicho antes que... Ah, sí, vale, sí. Ya, me acabo de acordar. Ya. Está la Snetterton 200 para los especialistas de F1 del Bahrein Oval. También es un oval, ¿eh? Snetterton 200. Esta variante para más de uno también será oval. Esta es la Snetterton 200. Que se carga el segundo sector que va por aquí haciendo cosas extrañas. O sea que se llama Bitches, la primera curva, ¿no? Es Riches. Vale. Esto para más de uno sería oval, ¿eh? Vale. Número 3. 27 coches. ¿Por qué me hacéis un no-quali challenge ahora? Madre mía. ¿Cómo que Monza GT3 tiene 100% de lluvia? ¿Dónde está eso? ¿Cómo que Monza...? No sé lo que hay en Monza GT3. Yo he mirado las GT3 esta semana y no he visto nada de eso.
TCR con... Ah, no, no. No había nadie apuntado. No he dicho nada. Pues muy bien. La GT Sprint de la semana 5. Es que es una mierda. Es la misma mierda, 100% que 0%. Exactamente igual. No hay ninguna diferencia. Es la misma basura. Exactamente igual, no cambia nada. No voy ni a salir ya, porque ¿para qué? Lo mismo. A veces que me estoy pegando con la gente que aún te sigue diciendo tú lo que quieres es siempre lluvia. No, no lo entiendo, no lo entiendo. No lo entiendo. Cómo todavía hay gente que no pilla ese concepto. Que lo entiendo si no me escuchan a mí. Pero si me escuchas a mí decir lo que estoy diciendo siempre de las predicciones y de las probabilidades, y todavía me sale alguno atacándome con él, ¿qué pasa? ¿Tú lo que quieres es siempre lluvia? De verdad no entiendo nada. No entiendo nada. No entiendo nada. Ay. No entiendo absolutamente nada. Bueno, lo que sí entiendo es que voy a ir al baño a hacer un miccionamiento. Volvemos, no os preocupéis, volveremos. Dentro de un minuto. Pongo anuncio. YouTube, dale un me gusta, hombre, mientras voy al baño. 217, a ver si cuando vuelvo tengo 235 likes, al menos. ¡243 me gusta! ¡Muchas gracias, YouTube! ¡Muchas gracias! Vamos a 55 subs de los 197.900. A este ritmo, claro, el tema es que mis vacaciones se vienen en breve, seguramente. No sé yo. Digo, pensar, a ver cuando lleguemos a 198.000. Que debería ser... la semana. Ya veremos. Ya veremos. Recomiendo lo Full Motorsport. Es gratis y lo pruebas gratis. Quiero decir... recomiendo, lo tienes ahí. No tienes motivos para no probarlo. Adelante. Adelante, ¿cómo llevas el reparto de frenada? Por defecto. Yo no cambio esas cosas. Son cosas de gente inteligente. ¿Cuánto está por defecto? Lando, point eight behind, point eight with the a 56,1, así se queda. A 56,1. Vacaciones. No voy a ningún sitio. Quiero hacer una semana de descanso que no la he tenido... no la ha tenido con una sonrisa a la boca desde hace año y medio. Igualmente, Julio, que nos desea suerte más bien. Porque la suerte no se puede dar. ¿Vacacionar frío o calorcito? Ni una ni otra. Pero vacacionar sin tener que salir a la calle con 50 ropajes, ni sin tener que estar cada 20 minutos cambiándome de camiseta del sudor, básicamente. Así que eso. Igual al final cambio de plan, ¿eh? Pero me gustaría hacer... y, a ver, he estado pensando esta mañana. Lo ideal sería hacerlo a partir de este jueves. Este jueves acabar directo y desaparecer una semana. Porque para el día 15 tengo que volver sí o sí lunes. Volver, me refiero aquí, a hacer cosas. Y luego, claro, si lo retraso ya sería para mayo casi. No sé, ya veremos. Ya veremos. I don't know. ¿Cádiz o Getafe? Getafe. El lunes se viene cosas. El lunes 15 se vienen cosas. El Cádiz a segunda, macho. No pasa nada, lo importante es que han cambiado el nombre de su estadio y ahora son súper buenos todos. ¿Qué puesto están? Vamos a ver, Livescore. ¿Eh? La verdad, el tonto de siempre. No, usa Sofascore. Saco Sofascore. Va por saco. Copa Italia, no me interesa. Coupe de Francia, tampoco me interesa. No me interesa nada de esto. A ver, table. A ver.
El Almería y el Granada les damos ya por descendidos. ¿Cómo lo veis? Gracias a Yami Killer YouTube por ese pedazo sub de nivel 1. Muchas gracias, hombre. ¿Cómo? Yami Killer se acaba de suscribir nivel 1. Ah, no, ha convertido el Prime a nivel 1. Vale, 2 meses. Muchas gracias. Vale. ¿Les damos ya por descendidos? Esta tarde subo un vídeo dentro de 20 minutos de la siete cosas, del último DLC. ¿Qué crees que podemos hacer los que estamos a la espera de productos de Fanatec? ¿Esperar? No entiendo. No quiero. No sé qué decirte. Pues esperar. ¿Qué vas a hacerle? Vale, luego está el Cádiz. Pues espero que no llegue a la última jornada con todo decidido. Que haya... Hostia, el sevillano está muy... A ver, 6 puntos. O sea, los equipos que parece que pueden bajar serían Cádiz, Celta, Rayo, Mallorca, Sevilla, Alavés. Luego ya hay un salto de 5 puntos a Las Palmas. Al UD Las Palmas. Pues muy bien. Yo quiero que lleguen a la última jornada con algo de pelea en el descenso. Al menos eso. Porque parece que la liga está sentenciada. Y pues, bueno, puesto de Champions no del todo. ¿Cuánto queda de liga? Van 30 partidos. O sea, sí, quedarán de 38, son 8. ¿Podría recomendar 3 circuitos y 3 autos que no puede faltar en iRacing? Exclamación circuito Ruaz y exclamación coches Ruaz. Tengo un comando para eso. A ver, coches, F4, Ferrari 296 y... vete a saber qué. Y circuitos depende. Hay muchos que son... que no pueden faltar, no 3. No 3. Sí, esta parece que es una de las temporadas donde parece que puede sobrar completamente... No he puesto la cuenta atrás, no pasa nada. Parece que puede sobrar completamente el tema de la última jornada, es una pena. ¿Cuánto queda? Minuto y pico. No repito más en la pregunta que no quiero molestar. No la he visto. ¿Vas a probar? Ah, el nuevo Top Spin. He visto vídeos y la verdad es que... cero interés. Bueno, cero no, pero... si me dicen que es el Top Spin 4 pasado por emulador para más resolución, me lo creo. Vamos. Y me hace gracia que la mayor parte del marketing es con Federer y Serena Williams. No sé, eso ya también McEnroe y Andrea Agassi. No sé, una cosa que no le veo mucho sentido. Pero bueno. Para mí tiene muy mala pinta, la verdad. Hostia, es verdad, tengo ese comando del GT3 raro. Hostia, es verdad, que es más viejo que yo. No, yo Dragon Ball no. De pequeño veía un poco Dragon Ball, pero nunca he sido fan. Acérrimo. Vale, voy a quitar el comando ese de la GT3, que ya no sé... es que no sabía ni que existía ese comando, vamos. Si me dice que me lo ha puesto alguien, me lo creo. No, Virtua Tennis 3 es insuperable. Y siempre lo será. Always. GT3. Ala, a tomar por saco. Ya no hay comando. Murió el comando. Iván Lendl, Jimmy Connors. Queda 1 minuto y medio para hacer un desastre de carrera. Y encima de eso, yo he visto la... no sé si será la versión final, pero en el tema de la selección de jugadores, están todos juntos, están hombres y mujeres juntos, pero... ¿qué? Es que ya son cosas que dices, ¿cómo? Una cosa muy extraña, en plan, ¿qué sentido tiene esto? ¿Qué vas a jugar con... vas a jugar Medvedev contra... voy a decir Garbiñe, no creo que esté Garbiñe en el juego, pero es una cosa que no tiene sentido. Una cosa que estoy viendo y digo, sí. Sí, no lo veo. Es que Nadal, hombre, Djokovic todavía, pero Nadal y Federer ya, hombre, como leyendas. No, pero tenéis, es un arcade y Top Spin es un intento de simulador. ¿Está Badosa? ¿En serio? ¿Está Badosa? Ya, Nadal no está retirado, pero, joder, pobre Sin. El pobre Sin. Federer sí está retirado, Djokovic no. Pero claro, poco le quedará ya. Djokovic, ¿qué tiene? Djokovic tiene 30 y... tenía un año menos que yo, 36, 30 Djokovic ahora. No sé, a ver, el roster he mirado un poco por encima. Sé que Medvedev estaba... son dos que tienen sentido. Sinner, no sé si estaba Sinner. Estaría muy bien. Hubiera Sinner. No lo sé. Buenas tardes, ¿qué tal? Gracias, Foy. Que inventan a Monfils. ¿Cómo molaba Monfils? Que el otro día vi que sigue jugando Gael Monfils. Vi un highlight de Monfils que está jugando, no sé, no me acuerdo dónde era. Hostia, todavía sigue Monfils jugando. ¡Sí, señor! ¡Qué grande, Gael Monfils! ¡Qué bien me caía ese tío!
Ivo jugaba para divertirse, parece, no para ganar. A cara me de el siguiente hostia fue, el siguiente mejor. Hostia. No, no sé. Yo no sé de mujeres, yo es que he visto que está Serena por todos los sitios. No estaba Coco Gauff también. Monfils en Joyers. Madre mía, 100 de Areti en la basura. ¿Eh? Hay que remontar a menos medio puesto. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Gastón Gaudio, joder. Ya vete más para atrás. Pero coño, Gastón Gaudio ese ya no jugará, digo yo, ¿no? Supongo, ¿no? Gastón Gaudio, joder. Las de Andy Murray. Andy Murray. No está tampoco Chisipas. Kirgios, Kirgios estaba en un juego que salió hace mucho también. Kirgios. Quali, me han canjeado en un Quali Challenge. No podía hacer Quali. Es GT4, sí lo es. Fuerte en Conca, ¿eh? Brasileiro. Guga Kurten. Vamos, marquenlos en Joyers. Vámonos. Una cosa que... Ya tenemos dos con un por cuatro ahí. Muy bien. Y uno de ellos a la mi izquierda. Así que todo bien. Buenas sensaciones. Buenas sensaciones. Una cosa que no me ha gustado nada. Que a ver, igual no estáis de acuerdo. Que no sé si se aplica ya a todos los torneos, pero lo que he estado viendo este año, ya no existe el concepto de ojo de halcón. Está automatizado. Y a mí me encantaba el tema del ojo de halcón. De las oportunidades de ojo de halcón. Pero ahora está todo automatizado. Y ya no sé para qué quieren jueces de línea, si es que no sirven de nada. A mí me parece una pena que se haya perdido eso, porque sigues usando la tecnología para que sea más justo, pero le das la gracia del tema de que los jugadores tengan la posibilidad de usarlo y cuándo usarlo. No sé. A mí eso me molaba muchísimo. Entiendo que se ha mejorado la tecnología y que ahora se puede hacer en tiempo real. Que entiendo que es más justo así, claro. Es más justo que directamente diga sí o no y ya está, ¿sabes? Pero no sé, a mí me gustaba esa parte del... Esa parte del tenis. Porque ya, técnicamente, no haría falta ni juez. Vamos. Bueno, algunas jugadas que son extrañas, es cierto, pero el tema de fuera-dentro. Si el juego te dice tiene que estar detrás de alguien, tiene que estar detrás de alguien. Punto final. Sea por lo que sea. Sea por lo que sea. Punto final. Hombre, el VAR para el tenis... Es el ojo de halcón, que está mucho antes que en fútbol. Es curioso que fuera el primer deporte así grande que usara tanta tecnología, siendo tan clasista el tenis. Pero a mí me gustaba mucho. Era una emoción tremenda, muchos puntos, el tema del ojo de halcón. Claro, ahora que sabes de primera si es dentro o fuera. Y claro, no es lo mismo que la, yo qué sé, la tecnología de gol en el fútbol. Eso es... se ve muy poco. Los puntos continuamente se deciden por nada de menos. No sé. Me parece una pena. Eso me gustaba mucho. Ya sé la tecnología, pero que le des la gracia de eso. Porque estaban ahora con el fuera de juego automatizado en el fútbol. A ver si me vas a dar otra vez, que me has metido cuatro. Veo que Ramón ha sido el... Yeah, man. Víctor está de acuerdo. Bueno. Está hablando sin hablar. ¿Le ha quedado claro o no? Yo creo que sí, ¿no? Tenía pinta. Félix Hanke tiene pinta de entender esa frase. Yo creo que sí, ¿no? Confiamos en Félix Hanke. Madre mía. Madre mía. 15 minutos para no perder 100 de Areti, señores. Puedes pasar cuando está en verde. En road, en verde. En oval, en verde, pero por fuera antes de la línea de meta. En road, simplemente cuando está en verde puedes adelantar al señor que tienes delante. Eso es importante tirar en el verde o casi en el verde, no hacer la gilipollez de tirar 5 km. Es lo que va a hacer este señor, creo. Uy, Dios mío. Gracias, Delta. Bueno, niños, me habéis canjeado un no quali challenge en el peor sitio posible. Zadborg GT4. 100 de Areti a la basura. Qué buena pinta tiene esto. Qué pena, joder. No han espabilado mucho aquí delante. Me han tirado ya, pero bueno, no pasa nada.
flipes. You're on the left, three wide. Madre mía. Right, se carga el de delante. Afortunadamente no se ha movido a la izquierda. Lo ha evitado. No, meterme aquí no es buena idea. Stay on the left. Joder, con Félix de los cojones. Still there. Si esto no es fantasía. Ahí va por el sitio malo por dentro. Vas para. Bueno. Uy, 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 está fuera, está fuera, está fuera, está fuera. El tema es que se va a meter. Ese no puede estar bien. O sea, se ha matado en la recta. No puede estar bien este señor, el BMW. No me creo que esté bien. Matándose ahí. Parece que está bien, no me lo puedo creer. El cuarto. Porque ahí no trompea así, ya está. Tiene que estar roto, porque cuidado, eh. Car on your left. Keep to the right. Vale, le hemos pasado. Está, no me lo creo, pero ¿cómo es? No ha llegado a la valla. Es que me parece surrealista. A ver, no se ve ningún daño, pero no me creo que haya sido un 360. No sé. Vale, cuidado. There's an incident ahead. Car stopped on the right. Vale, no te muevas. No te muevas, por Dios. There's an incident ahead. Can't partner, sir. Le han metido bandera negra por. Es que si es. Si es bandera de reparaciones, viendo cómo ibas, es ridículo, vamos. Joder, he recuperado 51 de aretes en una vuelta. Va a ser más complicado ganar cosas, pero oye, la primera vuelta la hemos solventado bien. Primero para no perder 80.000 de rating. Pero tranquilo que todo se andará. No puedo liar yo solo. Yo puedo cargarnos al top 10 o algo al menos. Una carrera corta. Mucha historia. Venga, por Matthew Jones, 45. Ah, la que se mata. Vamos a ver si podemos ir a la curva 1. Sería muy importante, vale. Ha salido mucho mejor que él. Uf, no te va a quedar lejos. Vamos. He pillado mal esta combinación, eh. Es que no pillo nada bien. Adelante, eso lo leo al principio, pero ahora como veis, parece que la gente se ha acordado de cómo se corre. ¿Para frenar a este señor? Ay, lo paga así, pero me lo hace pagar a mí. La factura es para mí también. Madre mía. Left side. Still there, hold your line. Stay on the right. Esto está doliendo una barbaridad. Esto está doliendo una burrada, por Dios. Pero lo que hay. ¡No! Nada, otra vez que no voy a poder en la recta de meta. ¡Ah, qué dolor, por favor!
Tampoco seguramente tuviera mucho más ritmo, pero... Estoy perdiendo la vida. Pero es que estoy fallando en donde se puede adelantar, coño. El único sitio, soy bumbo. Me acerco, ¿de qué me sirve? Joder, estoy tonto, ¿eh? Estoy tonto. Esos dos casi paralelos en un sitio no muy bueno. Car on your left. Still there, hold your line. Still there. Still there, hold your line. Esto es terrible, esto es terrible. Esto es terrorífico. En recta tampoco va a hacer nada. No corre. Left side. Still there, hold your line. Clear. Car on your left. Clear on the left. Uy, uy, uy. ¿Dónde voy? Estoy al fruto de la desesperación absoluta. La desesperación más absoluta es la que estoy teniendo ahora. Vamos. Me están lógicamente pillando por detrás. Uy, casi voy a la mierda ahí. Left side. Still there. Still there. Clear on the left. Ahora tengo de ver cómo fallo de nuevo ahora para no poder pasar en la curva 1. Left side. Clear. Right side. Clear on the right. Ya, igualmente tampoco voy a poder hacer mucho, se ha matado. Al final, claro, es la historia de siempre, ¿no? Claro que tiene derecho a defender, pero cuando un tipo te está sacando un segundo por curva y sigues defendiendo, pues hombre, normalmente no va a acabar muy bien para ti. Suele ser habitual que pase eso. Ya no voy a poder hacer mucho más, ¿eh? Normalmente no es la... práctica más inteligente del mundo, cuando ves que hay un tipo que te está evidentemente en cada curva sacando una burrada. Uy, Dios mío. Puede haber estado al menos con el P11 y P12, pero ya se acaba. Sí, era muy peligroso. Eso, lo imposible por adelantar limpiamente. Y eso, es que era horrible. ¿Cómo le iba a alcanzarlo? No corría un montón de rectos, ¿verdad? Una pena porque hemos ganado... de los 8 puestos, 7 la primera vuelta. Luego nos hemos quedado ya atascadísimos. Ah, quedan 5 minutos, vamos a ver si pasan cosas, claro, espérate. Me ha acercado bastante a Andrea, por ejemplo, delante en esta vuelta, pero claro, no queda mucho. ¡Ah,
7th in the wrong gear. Estaba la marcha mal, dice. Dice. ¿Dónde está ese señor? Si delante o detrás. Pero bueno. Puto cabrón, si te has puesto delante. Okay. I apologize for that. I forgot to downshift, so I'm trying to accelerate over here. Estoy culpando y lo que dice es puto cabrón, mira, mira. Sorry, down, sorry, down. Ya está. Muy bien. Tiene mucho misterio, bro, ¿no? Oye. Bueno, evidentemente, eso mi vuelta rápida personal es la última, ¿no? La primera que he podido hacer sin fantasía, pero bueno. Venga, ¿eh? Vamos a confiar en que adelante pasen cosas, ¿eh? Todo es posible. Todo es posible. Es que igualmente venimos una mierda. O sea, estoy yendo ritmo de fuera de top 10, ¿eh? Vamos. Que no me estoy acercando, ni mucho menos. De hecho, Andreas ha sido más rápido que yo. Tiene menos centros de arete en esta vuelta. Así que eso. Sí, si hubiera adelantado antes a al Porsche, pues sí, igual estaría encima por la pelea que han tenido. Pero vamos, que no tenemos, que no tenemos nada. Sí, absolutamente nada. Necesitamos drama, drama bueno. No hay drama, ya te digo yo. Que no hay mucho que hacer. Está peleando dos delante a 10 segundos. Pasando, hacer girar el coche muchísimo las curvas más lentas. Un dolor de huevos. Cuatro, entre 41-1 delante, 41-3, 41-2, 41-3, 41-1. No, o sea, no hay más, ¿eh? Literalmente no hay más. No había más. Casi la lío ahí. Casi la lío ahí, a ver si no me salgo ahora. Uf, no quería frenar porque estaba tocando la hierba. Pero lo he evitado. ¿Cómo están por el 20 lento? Madre mía. Increíblemente lento, de verdad. La siguiente ya es la última vuelta, así que no va a haber mucho tiempo de fantasía. Me da la sensación. Ha habido cambio de líder en la última vuelta. Primero Mercedes, por cierto. Pues alguno dice, seguro que es el coche que va mal. Seguro. Seguro. No me cabe la menor duda de que es el coche. La vuelta ya ha empeorado. Joder. La verdad que se ha juntado tres ahora que no estaban antes juntos, ¿eh? Abierto en esta, mal. Bajando una decimilla en esta vuelta. Ahora se han juntado esos tres ahí. A buenas horas, hombre, pueden pasar algo, pueden pasar cosas. Porque sí que ha perdido tiempo, pero claro, tiene que ser accidente. Está feo de estar accidentes. Pero también, ¿verdad? Que muy bien. Lógicamente no puedo saber lo que hubiera pasado de haberle pasado al Porsche de primeras, pero por ritmo no tenía más. Tan fácil como eso.
nos acabó con vuelta rápida personal. Madre mía, qué basura de... A ver, he acabado donde hubiera acabado haciendo quali si todo sale normal. Pues es que no había más. No había más. Porque la 3, la curva está peraltada. Tienes que ir por fuera para ganar más velocidad hacia la salida. Vas por dentro, sales parado. No había más. Okay, we'll get him next time. Simple y llanamente no había más. Y ya tenemos menos de 5.000 de aeretin en la en coches carrozados, Dios mío. La chicana horquilla del sector, cubo del sector. Que me parece el sector y aparece una mierda de corazón. De las facturas esas del chat de Twitch, de YouTube, perdón, y no puedo ver a qué te refieres. Es triste. Pero no puedo verlo. Hasta que alguien escriba algo en YouTube. Ahora, ahora veo el 3. Es que de verdad... ¡Qué rabia! Vale. ¡Uy, va! ¡Uy, va! ¡Uy, va! Mira, este es el amigo del español. A ver... Hay que defender ahí un poco tarde, pero bueno... Y... ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Por un! Creo que primero toca Félix al de fuera, pero si no, este lo iba a hacer, vamos, quiero decir. Que si no era uno, era otro, ¿eh? ¡Vamos! 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 Este se cargaba a este y este a este, sí o sí. Sí o sí. Las dos cosas. Este pobre señor, Sergio López, pues me temo que... Pues eso. Pues eso. ¿Cuál es el...? Hombre, para correr a iRacing está 1000 universos por delante de los demás. Bueno, bueno, vaya. No te muevas. Fer, ¿qué haces, tío? ¿Qué haces? En fin. En fin. Este que estaba aparcado la vuelta 1, lo hemos visto. Uy, espérate. ¿Quieres salir? Mira, a menos espera a todos. No, espera. No, más atrás no, es peor, claro. Mía. A menos ha esperado a todos. Te agradece. Ahora es tú el pobre señor. Pues eso. Pues eso, ya lo has visto tú mejor que yo. No te voy a decir mucho. Felipe ha decidido probar la dureza de los Safer Barrier o Pro, como se llamen aquí. Ah, vale. Ah, sí. Vamos a ver. Philip Bigot. No se ha cargado. A ver, la trazada. Este es Philip. Es el. No, perdón, el Hank este. Es el genio de delante. Tito. ¡No! Pero ni intención tenías de hacer la curva. Madre mía. Pone de nuevo. ¡Ay, ay, hierbita! Creo que el coche no está para seguir, A ver, Brock. ¿Has trompeado? Ah, no. Le va la conexión como el culo. Mira, hasta se ha roto. O se han acabado todos los accidentes, que igual es eso, o se ha roto. ¡Ay, Dios mío! Muy buenas, Alex. Que no tenías más de 5 megas. ¿Pero dónde vives, hijo mío? ¿En Galicia? A ver. ¿Cómo que porque soy gallego nunca tenía más de 5 megas? ¿Qué pasa? ¿En Galicia no hay internet? ¿Cómo es esto? ¿Cómo es esto? Igual vivirás en un pueblecito perdido de la Galicia profunda, pero aún así. Pues nada, bienvenido. Welcome. Ya he cerrado. Al 360 me quedo con las ganas. Mira. Es de aquí, de este pueblo. Exactamente, mirad, A ver, ¿cuál es el pueblo más pequeño? Nodar. ¿Aquí habrá internet? No sé, esto no es ni un pueblo. Ah, sí. Aquí. Vamos a ver. ¿Tiene Street View? No tiene ni Street View. Podemos verlo. No podemos verlo. Nos quedamos con las ganas. Hay megas, hay megas. Me gusta. Me gusta. Hemos perdido ya los... A ver... Ah, no. Aún aguanto. 5.021 tengo aún, Aguantamos. Aguantamos. ¿Qué tenemos ahora? ¿Qué tenemos ahora? NASCAR Tracks en Martinsville. Eso es meterse para que sea una desgracia, la verdad. Igual voy a chapar el directo ya, Sí, voy a chapar ya. Seguramente ya mañana con más calma. ¿Suzuka en qué versión es? Versión entera, Suzuka para el Skippy. Sí, voy a chapar ya. Tranquilamente. Y mañana le damos con más calma. Que lo directo, chicos, ya, con calma, ya está. No, sí. Gracias, Spinit 8181. Es que no tengo mucho más que hacer aquí ahora. ¿Qué ha metido aquí en esto? ¿Para qué meten GT4 en esto de la Weekly Race Challenge? Pero meted el HPD, yo qué sé. Y mira la diferencia entre los dos primeros. ¡Oh!
¡Oh! ¡Mierda! Y no lo he visto. Han llegado empatados. Han llegado empatados y no lo he visto. Me cago en 10. ¡Joder! Han llegado empatados. Pues es complicado aquí, ¿eh? Llegar empatados. Es muy difícil. Porque no es que tengas con estos coches esa recta. Vamos, en absoluto. Es fácil. En absoluto. Ese cockpit que está sorteando aguanta una de 15. Estaba listado hasta 12, creo. Si no recuerdo mal. Venga, voy a hacer una Toyota para que no des el coñazo. Venga, Toyota. Venga, Toyota. Toyota y cierro, déjame en paz. Venga. Ya se ha publicado el vídeo de YouTube, por cierto. Publicado queda, perfecto. Así me gusta. Así me gusta. Cerramos. Muy buenas tardes, ¿qué tal? Muy buenas tardes. El de ACC con VR, correcto. Corresto. Ay, exactamente. La tengo apuradita. ¿Vas al Mercadona? ¿Nos traes algo? Mortadela. A ser posible, por favor. Pepinillos no, mortadela. Pero sin aceitunas, mortadela y ya está. ¿Pueden comprar piezas de Fanatec? Se me rompió una de las... No, a ver, Fanatec vende cosas sueltas, pero tienes que ponerte en contacto con ellos. Que sea, claro, no sé. De las sujeciones. Como que has escrito. En ese jeroglífico. Vale. ¿Qué es la versión? Versión con la primera curva rápida, creo que era. Ahora os pongo la cuenta atrás. Os pongo la cuenta atrás de la carrera. 19 y 27. ¿Y este aro, Adrián? ¿Qué le pasa a este aro? Está funcionando perfectamente bien. Tengo 6 minutos para entrenar. Está dándolo todo. Vamos, Porsche Sleven. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Joder, madre mía, salida de boxes, Dios mío. Tiene delito la salida de boxes de Porsche Sleven. Yo he ganado 7 la primera vuelta. Y luego 8 en total, así que ha sido un poco triste. Vale, a ver, ¿cómo se frena? La primera, o aquí en la 2, mejor dicho, después del... del semáforo de arriba. A ver, la triple de izquierdas, ¿cómo nos va? A ver, la primera tope, la segunda levantando ya. Hay que bajar la tercera ahí. No sé yo. Más tarde del pico, hay mucho más tarde del pico de la tercera curva. Esto asumo que será a tope, digo yo. Esto de aquí, quiero decir. Sumo bien. Uy, qué difícil está, porque encara bien el coche. Va a ser complicado. Porsche Sleven. Y aquí ahora sigan del final. Vale, un poco antes de la puli de arriba. Esto hay que hacerlo a tope, si no, no lo has hecho bien seguramente. Vale, es un tracto verde, también saberlo. Aquí nos mantenemos en tercera. Y ahí, después del piquito, vale. Ok. Venga, vamos. 4 minutos para entrenar. 4 minutazos para entrenar. KB, ya he hecho un vídeo. He publicado un vídeo en YouTube de Nos Life. Vale, se frena. Yo diría que después del camino de la derecha. Pero me está pidiendo que juegue en un circuito que no me gusta, en un simulador que no me gusta. No me importa Nos Life y no me importa CC, así que imagínate. He hecho un vídeo pues, para aprovecharlo del VR, no por otra cosa. Vale, mucho más tarde ahí, joder, hay que espabilar mucho más. En el caminito de la derecha, seguramente. Top 5 de RS y nos Sleven, en serio. Tanto como eso. Bueno,
Bueno. Joder, bueno, hay que frenar, levantar el pie un poco. Viene con el QR1, sí. El QR1 lo interrumpes. Ningún volante de Fanatec se vende sin QR, ninguno. Además lo pone cuando lo añades a la cesta, te lo pone. Lo pone todo. No se puede comprar un volante de Fanatec sin QR. Simple y llanamente. De nuevo de la tienda de Fanatec, claro, no me digas a un tipo de segunda mano, claro. Obviamente. Sí, la cesta sale aparte, sí. Sí, porque viene por separado. Vale. Aquí debería frenar, es que tener un señor delante no me sirve de mucho. Gracias, pegar. Entonces, Orse Sleven. Aquí adelantar va a ser complicado, así que llego a la hora. Mira. Lo ha visto. Aquí levantamos. No, hay que abrirse más, joder. Repito, creo que haría que frenar. No, claro, tanto así la curva no. No pasa nada, estamos entrenando, no os preocupéis. Vale, bajando ahí una marcha, ya está. Que tú menos puedes salir si haces eso, sí. No se puede, pero haces off-track. Oh, creo que se puede hacer mucho más rápido. No, señor. 138 apuntados. Nos queda un minuto, señores. Este circuito es un contenido base, sí. Desde la última temporada, desde esta, es contenido base. La última vuelta antes de la cual y a ver si la hacemos decentemente bien. A ver si es esta. Si estaba en Toca, sí, es típico de Toca. No me acuerdo del 3 exactamente, pero vamos. Ah, y también más tarde llegar a la quali con referencias muy mierdosas, creo yo. Me parece a mí. No es una vuelta limpia hasta ahora, por cierto. Buenas sensaciones. Es que estoy frenando prontísimo en todas, joder. Estoy frenando prontísimo en todas. Pero horrorosamente pronto. Gracias, Daniel Escobar. Eso, son los suscriptores de YouTube. G4 está en Lime Rock Park. No, pero si está en... Ah, bueno, igual en una de las series raras. Hemos ponido la F4 a empezar el directo. Estaba en Hockenheim. En Chockenheim. Ha sido maravillosa. Wonderful, diría yo. Como que Sutuf, como que Sutuf, como que Sutuf. Bueno, está la última del directo ya, ¿eh? Hacemos esta y tururú. Ah, de las regionales. Ay, ¿os ha gustado mi miniatura? Mirad, ¿eh? ¿Os ha gustado la miniatura? ¿Eh? ¿Os ha gustado la idea? Vale, ya está. Cuidado, cuidado. Ay, en Virginia también es verdad, cierto es. Estaría muy bien también. Número 3. Muy bien. Fantástico. 18 carros. Vamos a sufrir en quali.
Vamos a sufrir en quali. Luego a ver en carrera. El quali es que estoy frenando prontísimo en todos los sitios. Y está mal eso. Pero bueno, a ver qué es lo que nos sale. Dentro de un minutito y a ver si es algo, no sé, aceptable y decente hoy, al menos. Hi, Eric. How are you? Oh, David, hablando por el chat. No estoy escuchando porque tengo los cascos puestos al revés. Así no se oye. Así no se oye. Ay, muchas gracias, Ubay, por esos 4 mesazos sponsorizando el canal de YouTube. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Por esos 4 mesazos, ya. A divertirse. Nice to see you, no estamos Eric. Aquí para divertirnos. No estamos aquí para divertirnos, estamos aquí para enfadarnos. Y nice to see you, Heike. No sé si has podido probar. Ah, literalmente. Ah, no, ahí no, lo tiene mi hermano. Tengo un vídeo, Vegar. Yo también canal de YouTube y tengo un vídeo de ese cacharro. Del FGT. Bueno, del Lite, claro, no. Es el FGT Lite. No, no, claro, no es el mismo. Es el Lite, el que. Nice to see you. ¿Quién? ¿Pero quién me lo ha dicho? Voy a poner high entonces, así genérico. Ahora ha quedado mal, no estaba escuchando. ¿El sorteo? No sé, lo que pongan en la página del sorteo. Todos los sorteos míos, chicos, los podéis ver. Vas a la página del sorteo y te aparece ahí los días que quedan. Es, luego lo puedo cambiar yo, pero vamos, que lo tienes ahí. ¿Cuánto queda lo que pone en el sorteo? No sé qué día lo puso. Es mejor donde a ti te apetezca, Pandimando. ¿Te apetece en un sitio o en un sitio? En otro, en otro, los dos, en los dos. En ninguno, en ninguno. Lo mejor para mí es que tú veas esto donde quieras y como quieras. Eso es lo mejor para mí. Y si me dice, no, pero es que a mí me da exactamente igual. No, 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 no te dará igual. Me gusta más el Matita. A ver, me gusta el Toyota, este G86, pero el Matita MX5, cuidado, no me lo toques. No me lo toques. No me lo toques. No me toques. Una curva. ¿Y vosotros los airesineros de qué sois más? ¿De Toyota o de Mazda? ¿El G86 o el MX5? ¿Cuál os gusta más? En iRacing. A ver, chat, decidme cosas. YouTube también, ¿eh? MX5, veo que en YouTube, en Twitch, perdón, todo el mundo MX5. No hay ni un Toyota. ¡Hala! El Clio salta al otro. El Clio salta al otro. ¡Qué vergüenza! Green, green, green. ¡Qué vergüenza! Es que tú sabes que eres un hater de mierda, no tienes ni idea, pero eso es cosa tuya, que eres así de especial. Mira, hay algún GR86 en YouTube. No muchos, pero alguno hay. ¡Algún infidel! ¡Gira! ¡Gira! Oye, con el MX5 esto no pasa. Oh, vamos a ver si derrapamos más. Me dan puntos de drift, de Dorifto. Dorifto Point. Gracias, Rubens, por ese pedazo subcompay. Muchas gracias. Digo esta curva, mira, increíble. No soy tan cáncer en esta combinación. Bueno, en todas, pero en esta especialmente, ¿no? Pues sí, tu madre tenía razón. Especial y espacial también. La chapuza está siendo histórica. Aún se podía empeorar. Aún se podía empeorar, señores. Madre de Dios. Soy veneno, ¿eh? Soy veneno, ¿eh? Soy Poison, como la canción de Alice Cooper. Poison. No me acuerdo de la canción de Alice Cooper. Que era Poison. ¡Madre mía, Alice Cooper! ¡Madre mía! ¡Qué desastre! P7.
Lo que me queda. ¡No derrapes! No me gozo. Tan horriblemente malo, pero malo con avaricia, ¿eh? Pero malo. Joder. Primero saca 0,6 al segundo. Bien. La última curva tengo que mejorar al menos, pero esto es ridículo, vamos. No mejora nada de menos. Pero dantesco, ¿eh? Dantesco. Madre mía. Madre de Dios, tú. De momento dos puestos. Y lo que me queda por perder. ¡Ay, Dios mío! Otro más perdido. ¡Vamos! ¡Vamos! Hombre, Soenko, si no tienes cockpit complicado, digo, para pelear unos pedales. Es que a un Logitech Driving Force Pro no puedes ponerle ninguna pedalera. Si pudieras ponerle la del G29, pero no puedes. Y... hombre, los T3PM de Thrustmaster igual sería, pero con el adaptador USB, porque no puedes hacer otra cosa. Yo es lo que pillaría, los T3PM. Suponiendo que no tienes copy, que asumo que si tienes un Driving Force GT, no tienes. ¿No te resulta cómodo el asiento para la espalda baja? ¿Usas algún tipo...? Sí, yo tengo un cojín aquí en el... en la parte baja de la espalda. Un cojín de estos... bueno, joder. De estos te digo como si fuera muy difícil decirte qué coño es. Así. Este. Uso esto. Así que tiene esta forma así extraña. Y me sirve. Está ahí, cabe perfecto y estoy encantado con ello. Ay, Dios mío. Sí, pues Hermini hace 38-7 y el primero 37-4. Madre mía. Jamie Christensen. Jesus Christ. Jesus Christ. Bueno, venga, vamos, ¿eh? A perder los 5.000 de rating. En esto. Ahora soy mejor de monoplazas, de repente. ¿Cómo es esto? Todo iba pensando que no, y ahora de repente parece que somos mejores en monoplazas que en... que en, bueno, GTs no. En sports cars. Sports cars. Un molde del culo también puedes hacerlo, sí. Puedes hacer muchas cosas. Pero más barato que un cojín del chino. No hay nada. ¿Para cuándo una carrera con nosotros? Uf, hace que no hago carreras con subs. Casi un año, diría yo ya. Y con razón. Bueno, a ver, siempre o casi siempre corro con subs. Pero me entendéis. Me entendéis. Bueno. Pues nada, vamos a la carrera, la última. ¿Qué componente recomiendas para empezar con Fanatec? Depende de tu presupuesto y de lo que tengas de copy y de no. ¿Qué recomiendo? Nada hasta que no sepa datos de lo que quieres. ¿Dónde se vende el cobre roto? Pues no lo sé, ¿dónde se venden esas cosas? No tengo ni idea. ¿Qué juegos tengo? A ver, tengo ahí un ordenador con decenas de miles de juegos. Cualquier juego de recreativa está ahí. No, cualquiera, ¿no? Juegos de Model 2 o Model 3 de Sega, ¿no? Pero cualquier cosa que se juegue con esto. ¡Ey! Y emuladores y demás. Para emuladores de... bueno, emuladores. Simulador de recreativa. Las diferentes placas que había. Parece a Johnny 5, el del... No sé quién es Johnny 5, el del cortocircuito, pero bueno, oye. Pero ahí está. Bueno, en GT Sport corrís, ¿verdad? En GT Sport hice con vosotros. Tranquilo, David. Don't worry. Tenemos tiempo de sobra. Don't worry. Está todo en orden. Mira, el mensaje es de nuevo de que quedan X coches para tal.
Y con GT Sport lo hice el último día, que no salió muy bien. Bueno, los de Cars para hacer el chorro. El chorro, no el chorra. Joder, la peli de... Que no veo película en el cine, yo qué sé. Pues nada, Alejandro, diviértete y no te mates. Es la versión clásica. ¡Vamos! Ahora me gusta porque le mete presión. Mierda, me estoy mirando. Buena información, ¿eh? Aviso. Es por Eric. La presión. Ahora Eric debería sentir la presión. ¿Cómo se dice? Mete presión. No me sale la cosa en inglés. Everyone's gridded. Ahí está. Keep pressure. No, pero keep pressure es mantener presión. Es que más que presión, poner el foco en su... Me sale la... Estoy buscando una cosa rara. ¡Ay! Que soy GD Diesel. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Cuánto perdemos? 26. ¡Vamos! Pues no pongas el crew shift, pon el spotter de Racing por defecto. ¡Kick it! ¡Guay! ¡Crash it, maybe! Por el peso, Vin Diesel, chiste malísimo, no sé. Parece que nunca había visto una persona con el pelo corto. Es una cosa espectacular. Que no sé, igual está prohibido en vuestra provincia o ciudad la gente con el pelo corto. No lo sé. Es así. Así gana, sí, amigos. Amigos, voy a ganar, amigos. Focalizar, eso es. Pero focalizar en plan negativo. Ahí. Por un T300TX. A ver, depende qué modelo, porque hay muchos. Es un T300 Alcántara, un TX Leather Edition, pues yo como mucho 180-200 si está en perfecto estado con todos los pedales y demás historias. Pero es que depende, hay mil modelos. Y eso es la base, claro, pues los duros. Bueno. Consejos, que corras. No hay ningún consejo más. Consejo, corra. Corra usted. Corra y aprenda. No hay ningún truco mágico. Vaya usted por la pista, intente no golpearse con la gente y cuando pase algo malo, intente ver la repetición. A ver qué es lo que ha ocurrido, a ver qué podía haber hecho diferente. No hay consejos mágicos. Para de repente, coño, de un día para otro soy el puto amo. Si lo eres es porque se te da bien. No hay más historias, de verdad. Así que dedícate a... A ver si no me dan, aquí haciendo el mono. A correr, a aprender, a ir tranquilo. Y las cosas llegarán solas. Llegarán solas. Sobre todo no te pongas tampoco objetivos estúpidos. No quiero llegar a 1400 de aire tilental o quiero ganar 3 carreras. Eso no sirve de nada. No sirve de nada. De absolutamente nada. Gracias. Y Blank Racing por esos 3. Bueno, última del directo, ¿eh? A ver si no acabamos con drama. No quiero acabar con drama. Porque la Toyota y yo últimamente no nos llevamos muy bien, ¿eh? La verdad. Salimos por fuera a la curva 1, que luego es dentro de la curva 2, pero claro. Pero claro. YouTube, dale un me gusta, hombre. Me gusta esta mierda. Un me gusta, YouTube. Ánimo, animaos. Muchas gracias. RL TAC. TAC. TAC era lo del. El Blue TAC. Cachar a este para pegar cosas. Bueno, el primero está dejando espacio, así que va a hacer arrancada la curva, digo yo. Tiene sentido. Tu primera, porque estamos. Ya ha tirado. No ha tirado. Sí. No, pero no me. ¡Pero hijo mío! A ver, clase D 2.5, ¿sabes? Pero no me jodas. Voy para adentro ya. Bueno, igual ponerme detrás del tipo que ha girado. Como si no hubiera nadie más, igual no es la mejor idea, ¿eh? Ahora que lo pienso. Me he levantado. A ver, que igual es tema del famoso pegamento de Racing. ¿Sabéis? Ha perdido la vida, encima que lleva mal. He ganado ese puesto porque era puesto ganado eso, pero claro. Menos mal que menos nos hemos desenganchado. De milagro. Pero nos hemos desenganchado. Uy, Dios mío, qué miedo.
an incident ahead. Stay on the left. Uf, madre mía. Qué peligro. Un señor chino. Y un Liu. Joder. Terrible, es que es... Vaya circuitito. Bueno. Yo veo lo de la salida después, a ver. Ha sido exactamente eso. No te cierres tanto, imbécil. Traca para ese señor, casi se mata de todo. Es un sitio para atacar, no lo hace. Car on your left. Clear on the left. Bueno, pues nada, te toco el Q. No tengo más remedio. No tengo más remedio. No, no, qué mala suerte. Voy a meter aquí. Right side. Still there. Ready, let's go. Still there, hold your line. You're on the left. Three wide. Esto no puede salir bien, evidentemente. Tienes que matar desde el medio. Tienes que ceder. Car right, too wide. Stay on the left. No cede. Bueno, cede por inercia. Y ahí se va largo, claro, es normal. Es normal. Ahí no vas a ningún sitio. Madre mía, tú. Es increíble que estemos aquí todos vivos. Dios mío. Pero este es el chino. Voy a atacar aquí en esta curva. Ahora vamos a ver si nos vamos un poco los atrás. Simplemente para no seguir con este drama. Porque esto no va a acabar bien. La pena es que claro, y adelante, nada que hacer. Vaya dos vueltas, por Dios. Pues un poco como lo de la de Fastboard. No, estoy muy lejos de para hacerle una. Still there. Stay on the right. Still there, hold your line. Still there. Vamos, dame clear. No me lo da, no me lo da. Keep to the right. Ahora sí me lo vas a dar. Madre de Dios, madre mía. There's an incident behind. Behind no me sirve de mucho. Lo necesito a Jez. A Jez, con J. Pues no hemos tenido mucha suerte porque, lo he dicho, en la salida nos hemos visto vuelto en eso y ya no hay más que hacer. No hay más que hacer. Claro, me da rabia que las dos carreras vayan a ser. A ver, aquí es el de los atrás, que si no. Tiene pinta que va a ser más o menos como lo que hemos visto antes en Zandvoort, en la GT4. ¿Le haré review? Sí, a... Review, a ver, no sé si review un vídeo igual un poco más detallado. Sí, que tanto como review no creo, porque de VR no sé demasiado como para hacer esas cosas. La verdad es que la pelea con el chino, cojonuda, cojonuda. Cojonudísima ha sido, sinceramente. No me voy ni de coña, ¿eh? Ni de coña me voy, ¿eh? Parece que tengo un poco más para que no estén continuamente encima de mí. Pero no me voy.
Vale. Ok. Pero 6, lo he hecho, siempre lo mismo más o menos, bajando 6 décimas en esta vuelta, por ser una vuelta tranquila la primera. Me voy ya, ahora sí que me estoy yendo un poco más. Vale, buena vuelta ahora. Ahora sí que nos hemos ido 0-9. Pero vamos, que no tengo más que esto. Vicentuco, me temo que ese no es el comando. Me temo que ese no es el comando. Y claro, vuelta rápida, la primera que tenemos limpia. Pero como los de delante, un poco más. Hold your line, Lucas, hold your line. Uy, pues no estaba delante, ¿eh? Estaba, no está. Hold your line, es raro, porque están separados, algo ha pasado en nuestro. Tengo un segundo los atrás. Es que mirad, los 5 segundos que hemos regalado, es lo que hay. Es lo que tienen las carreras, ¿sabes? Pero bueno. Atrás. Nada de pelea adelante, todo sin fila. Uy, es slowdown, cuidado, Creo que no me lo quiero comer. 1.4, bien, bien, bien. Aunque ha pasado Finn a Yunnan. A ver cómo viene Finn. Muy rápido. Vale. Oh, qué rabia, de verdad, que pase como la de antes. Nada, nada. Y delante no está pasando nada. Oh, el primero, 37.5, sacando 3 segundos al segundo. Qué barbaridad. Igualmente sigo siendo un poco más lento que los de delante. Redujo igual aguantaba, pero nada más. Ahora mejorando bastante lo anterior. Una décima ya en esta. El segundo y el tercero están muy cerca. Pero claro. 1.2 detrás, se me está acercando. Madre mía, en serio. Me está acercando, en fin. Más rápido no puedo. Intento más rápido, hago estas curvas. Joder, que se me está acercando. Más que eso. Un punto tres, vamos, espabila, espabila, por Dios. Espabila. Delante hay... Sí, ahora el tercero y el cuarto. Lucas y Unai. Unai no estaba contento con Lucas antes. La rápida. No lo ha pasado. Nice defense, Lucas. Nice defense. Nice defense. ¿Irónico o no? ¿Será irónico si nice defense o no? ¡No! ¡Madre mía! ¡No puedo dormirme! No es dormirse, es que simplemente no soy más rápido, ya está. Me he despertado un poco al de delante. Lo junto uno de nuevo, me cago en 10, no es capaz,
4, tengo que comprobar el slowdown donde está ahí. ¿De cuánto estoy apurando eso? Es que ahí se puede subir por encima, no tienes tiempo, yo creo. A mí me parece que sí que le podíamos haber pillado por ritmo, pero no es eso. Se ha quedado completamente del grupo. Gracias, Furborjita. Muchas gracias. Esta vuelta, por ejemplo, creo que ha ido parecido a Lucas y a Unai. Pero bueno. Y milagros. Bueno, como siento, pero poquito. Voy a probando cosas diferentes a ver si encuentro algo. Mira, estas puedes salir a top. Hostia, mira, una décima y pico ahí. Esperándose un montón en la esta. Debes saberlo. Tarde, pero bueno. Vale. Hemos ido ahora cuatro décimas más rápido que David. ¡Ah! Me tardó levantar ahí. ¡Oh, mierda! ¿Ves? Estoy bajando el tiempo, encima de pico. Eso es bien. Y yo ando un poquito de los atrás, 1.9. Pero más que esto, nos sacamos. No he sido muy cerca de Lucas, pero sin fantasía de momento. ¡No! Lo que tiene probar cosas en mitad de la carrera. No parece la idea más inteligente del mundo, pero claro, no tengo mucho más que hacer ya. En absoluto. 1.9. Por fin me escapo, sí señor. Esta es la penúltima vuelta ya. Sí, no tiene pinta de que esto vaya a cambiar absolutamente nada. Así no, ¿no? Así no. Pues qué pena de últimas dos carreras tan aburridas. Bueno, esto el principio ha molado, pero lo demás ya, pues eso, nos hemos quedado sin opciones de hacer absolutamente nada. Es lo que hay. Es lo que hay. De no habernos quedado enganchado en la salida con el señor, seguramente con David podíamos haber peleado. Por el T6. No sé, me estoy relajando bastante ahora. Pero bueno, ya para lo que queda. No tiene pinta de que vaya a pasar mucho. La única opción parece eso, una ahí con Lucas. Pero vamos, que no lo veo. Esta, tío, ni una vez bien. Algo pasó con Eric, por hablar. Mira, yeah. Creo que ha perdido bastante. Lo ha juntado David. ¡Buah, chapuza, qué chapuza! De hecho, se ha quedado ahí una vez. Uy, sí, sí, mira. Venga, última vuelta. No están peleando, no sé si Eric ha roto el... A ver, romper no creo. ¿Ha pasado o no? No ha pasado. Gracias, máquina, grande. Mantenimiento de urgencia, perfecto. ¿Cuándo es? Espero que al menos nos deje acabar esta carrera, ¿no? A ver si hacemos vuelta rápida la última, joder. Menos eso. Minutos. ¡Sobrado! ¿Dónde sobrado? Dando una decimilla menos, de hecho.
Y nada, una pena porque sí, la primera vuelta han sido terribles. Pero luego ya, pues eso. Así es la vida. Ay, mira. Mira, bueno. ¡No! Quería hacer la vuelta rápida. Nice race, dice. Bueno. Eso, para quitar la lluvia esa aleatoria. Gracias, Gorri. Pues ya lo siento, chicos. Ya sé que han sido dos tostones finales. Pero... Chicken flag. Eso es lo que hay. No puedo hacer más. No, sin más. Las dos carreras han sido... ¡Ay, Dios mío! ¿Qué es eso? Bueno. No, Martín. No. Voy a chamar. De hecho, iba a chamar antes. Si sé que sale así la carrera, ni la hago, evidentemente. Estos. A ver. ¿Ha sido muy abierto? ¿Se ha cerrado? ¿Ha sido...? A ver, luego nos hemos pegado, es cierto, pero aquí, joder, no sé qué pretendes. O sea, que yo estoy por encima del piano ya. No sé qué pretendes. Claro, es que vamos. Goodbye, dale. En fin. Es una locura. Ha sido una locura. Mira esto. Madre mía, casi nada. Ya he perdido un montón de puestos. Pero bueno, lo que ha tocado, así es la vida. He contado por fuera al 13, creo. Eso es. Dios mío. Toda la pelea con él, especialmente con el chino, ha molado un montón. Gracias, parte médico ATM. ¡Tres mesazos! Bueno. Bueno, ya, claro, hay que hacer como Zazo, eso es. Ah, pero esta ha sido... A ver, las dos ha sido muy mala suerte. Sobre todo esta. La otra, no tanto. Ha sido muy mala suerte que nos hemos metido aquí y lo que teníamos era para, básicamente, intentar ganar este grupo. Básicamente. No había más. Y vamos a ver esto aquí también, de nuevo. Es que en esta... Aquí. Aquí ha salido, fijaos, el primero del grupo. Las he miliado. Y aquí mirad esto. Esto ha sido lo más espectacular de todo. Esta zona. Ha dormido el copón. Ahí, bueno, podía haber metido ahí en medio por el 4-wide, pero vamos, no me seas tenutrio. Creo que ha sido el de la derecha, era el chino. No creo. Si lo pierdo de nuevo, no. Vale. El otro. Y aquí ahora, atentos a esto, ¿eh? Se ha ido abierto el primero, el del tabaco. Y aquí. Me he visto encerrado, digo, no puede ser. Y a la izquierda digo, a que me meto ahí. Ha molado, pero claro. Ha costado mucho después. Tengo que frenar pronto. Aquí se ha ido abierto. No, lo han perdido los dos de delante un poco. Y ahí. ¡Uy! Hasta guapo, al menos. Hasta guapo. Ahí está. ¡David! Haberme esperado, David. Creo que te has aburrido. Está bien. Sí, ya me han dicho, David. Ya me han dicho. Gracias, César. ¿LMDH favorito? Ninguno. Quiero decir, no me gustan los coches. No tengo ninguno. No corro con esos. Así que no lo sé. Vale, bueno, pues eso. Oye, ya han estado guapas, pero claro, es que es una pena que sean los primeros 5 minutos y después ya, pues eso. Pero desde literalmente la salida, nos hemos quedado ahí parados. Estancados, señores, estancados. Bueno, pues ahora sí que sí, yo voy a ir chapando ya. Y nada, gracias por acompañarme, ¿no? Ha sido, hombre, la F4 ha molado, lo demás no tanto. Pero bueno, oye, que no ha salido, pues bueno, pues eso, pues son cosas de los directos, no pasa nada. Una raid rápida ahora, ¿eh? A ver, ¿a quién tenemos en Yo Corriendo? Héctor Eje, no tengo el gusto de conocerle. Ah, bueno, no, en Yo Corriendo no, porque va a haber mantenimiento, así que no voy a perder el tiempo. A ver, en Aseto. A ver, Drift Time. ¿Alguien en LFM, por ejemplo? A ver, Aseto Cosa Competichones. Habrá gente ahora, digo yo... Mira, está Gorka, hala. Está Gorka, aunque ya ha acabado una carrera, la que sea, pero bueno, está Gorka. Pues ya está. A Gorka se lo hacemos. Bueno. Muchas gracias. Nos veremos, supongo que mañana, digo yo, con algún directillo más. A ver si sale mejor una... No sé, la semana un poco mejor. Espero que sí. Y eso, YouTube, Twitch, muchas gracias por acompañarme. Para el Geo, los teléfonos japoneses tipo Taiwán. ¿En serio? Ah, no sabía, soy yo. Lo sabía de Taiwán. También saberlo. Porque había teléfonos en Fukuoka. Bueno, niños, un placer, muchas gracias, YouTube, Twitch, nos vemos en la siguiente y ahora a cenar tortilla con salmonela o algo del estilo. Vale. Adiós, bye.